Buenas noches a todos y a todas, como siempre aquí desde ahora, desde las 9 hasta las 12 de la noche, Controlando la Noche o Control de la Noche, porque le ha cambiado el nombre del programa, y que Controlando y es el Control de la Noche, señores. Así que todos estamos aquí para divertirnos, reírnos y también recibir información de primer plano. Eh, aquí llegó familia, señores. Eh, ahora él vive ahora diamantes. Él vino muy, muy contento y muy rozagante, mire las risitas que tiene, parece que le, le fue <laughs> muy perchi. bien. Yo vivo un poco amalgadita porque a mí no me pasa lo que le pasa a familia ni a, ni a Capel. Eh, diga a ver, ¿dónde buena, te estaba bueno, compañero? Ab no bueno, abandonó en momentos difíciles. Buenas noches pueblo dominicano, primero gracias a Dios, Pero luego, luego, que tiene líder y guía de este proyecto, sí. mi hermano Capel Yosan. Y nada, ayer estaba en una, una actividad privada, resolviendo unos problemas. Y. ¿Y qué maldito Y problema. Compartiendo con un familiar que vino de San Juan de la Maguana. Latán. Sin vergüenza. Así que no sé. Señores, yo estoy... Ya me lo dije, me acabaron, ¿verdad? Yo. Hablaron de Jesucristo. Yo soy una niñeteta delante de todos, señores. Yo soy una gatita. No. Estos dos tipos son dos, ya te sabes, dos ratatas. Y yo agarra este, se va, deja el trabajo. Mañana estaremos una villa. No te cancelamos porque no encontramos a quien poner en tu lugar. Eh, mañana estaremos en una villa. <laughs> el único imprescindible luna. eres tú. No hemos podido poner nadie en tu estaremos lugar. Estaremos en una villa y que se campo la romana mañana con ah, los amigos. A los señores. Pero pero di algo, Capel. Capel, está delicioso. el blanco con los pollos buenos. Ni bueno. una negra va a ver. ¿Y qué complejo que tú tienes con las mujeres prietas, según tú? Pero negro soy yo. ¿Dónde no me... tengo... <laughs> una revolución? ¿Dónde una casa? Pero tú tienes ojos verdes. La gente porque no te ha visto los ojos. Hay que enfocártelo bien, ¿sí? <laughs> Buenas noches amigos televidentes que han hecho de este espacio su costumbre estar informado irse a la cama con las informaciones correctas, haber sido parte de un canal que nació con un lenguaje completamente llano que se identifica contigo, eso es Tora TV, canal 69 aprovechando el escenario la tribuna donde nos encontramos para llevar mis felicitaciones a todos los locutores del país en el 1900, un 2 de abril del 1974, el presidente de aquel entonces, el doctor Joaquín Balaguer, declaró el 18 del mes de abril como el Día Nacional del Locutor. Los micrófonos de la Tora TV estuvieron donde esa vieja guardia que han sabido darle un uso perfecto a ese gran instrumento que se le llama micrófono, que muchas veces construye, otras veces destruye. Pero saberlo usar son los grandes consejos que hoy no pudieron dar a nosotros en su calidad de presidenta Hilda María Peguero, quien es la presidenta del Círculo de Locutores, nuestra querida Nancy Santana, secretaria general, como de igual manera Rubén Darío Aponte que estuvo allí, eh, Aridio Castillo, internacionalmente tienen otros temas y por qué no ese gran ese gran esa gran conversación que pudimos sostener con el maestro de los maestros. Nos referimos a nuestro querido Osvaldo Cepeda y Cepeda, Ay, sí, sí, gloria, que mandó un sí, mensaje Pedro. perfecto. Le mandó muchos saludos, director, a usted. Ay, sí, mi, mi papá. Y veamos y si tenemos por ahí el video, señor director, de lo que es don Osvaldo Cepeda y Cepeda, sí, sí. que es de los pocos ya entre él y Pérez y algunos que quedan de la vieja guardia y que envió este mensaje. Vamos a escucharlo. Bueno, para la Tora TV Canal 69, el Corre Camino desde el Parque Independencia. Un 2 de abril de 1974, el doctor Joaquín Balaguer decretó el Día Nacional del Locutor. A pasar del tiempo, un maestro de maestro como Cepeda y Cepeda sigue trayendo honradamente ese arreglo floral. Al altar de la patria, año tras año. A esta nueva generación, ¿qué podemos decirle a aquellos que usan este instrumento llamado micrófono? Que sean dignos, lo primero. Que la locución es algo más que una cara bonita, y en el caso de la mujer, uno se nos al aire. La locución es una profesión artística honorable. Y lo primero que debe hacer el locutor es honrarla. Las generaciones que vienen. Son las que van a marcar el futuro. De acuerdo a cómo ellos reciban este legado que le hemos dejado, lo que ya hemos pasado o estamos pasando por esta carrera, de acuerdo a cómo ellos manejen esto, van a poder evolucionar una carrera que está en extinción. La locución se está terminando. ¿Por qué? Porque llegó la inteligencia artificial. Ya hay emisoras que tienen locutoras. Ahora en el país, con inteligencia artificial, pronto las locutoras y los locutores desaparecerán y las emisoras se manejarán con inteligencia artificial. Entonces ya no, ya no la podrás entrevistar como hace conmigo ahora. No la podremos entrevistar y en un mundo que está tan cambiado y tan diferente tampoco podrá llegar el soborno por la necesidad de otros. Así es y va a llegar por otra vía. Pero lo que es lamentable es que... Se quiebra una carrera que salió. El locutor surge como un producto de la ciencia y el arte. El, la ciencia es Marconi con el transmisor y Hertz con la onda. Y el arte se lo pone el que comenzó a contar los locutores tuvieron que hablar a través de las ondas de Hertz y del transmisor de Marconi viene el artista que comenzó diciendo lo que tú dices uno, 2 3 4 probando probando maestro qué gusto gracias un día como hoy poder estar cerca de usted siga con nosotros la bueno para... el maestro de maestro de igual manera ahorita vamos a estar también hoy como una noche del locutor y a lo que nos debemos, vamos a estar pasando algunos que otros videos, Rubén Darío Aponte y de igual manera también Doña Hilda, Hilda María Peguero, presidenta del Círculo de Locutores, Aridio Catillo, entre otros. Así es, señores, felicitar a, a, al maestro de maestro, definitivamente superar la voz de se pide, se pide. del señor eh, honorable, y no sé qué píteto ponerle, señores, a este gran orador del señor Cepeda y Cepeda que tiene que cuando uno escucha ese desfile militar de febrero, uno está óyeme, esperando esa voz esa voz, esa voz esa militar. que yo no sé cómo vamos a poder frisarlo no sé tú sabes que había un, unos muñequitos que frisaban los cerebros y después hablaban con Pinky, ellos Pinky cerebro y Pinky no 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 unos muñequitos que era eh, de, de eran de los transformes eh, ¿no te acuerdas de de los transformes, y ahí estaba sí, el, el castillo de Greycore, de He-Man. Eh, sí, exactamente, y eso, señores, si nosotros pudiéramos, eh, personas como esa, ese cerebro, nosotros guardarlo para poder interactuar con él, sería muy bueno para la tecnología que ahora estaba hablando ahí de lo que nosotros estábamos hablando anoche, de de la de la vaina artificial esa Eligencia que anda por artificial. ahí la, la vaina artificial es lo que yo digo porque eso al final al final no, dijo el humo, que no, eso eso va a causar un problema a la humanidad eso no tiene corazón no tiene nada y, y es manipulable por eh, por el hombre, que cualquier hombre enajenado mental, como Frankenstein y como otros que aparezcan en el tiempo-espacio, pueden eh, programar eso para que pueda pasar cualquier cosa, pero eh, se peda y se peda, para mí eh, hay que guardar esa voz eh, majestuosa, conocedora de lo que es. Eh, el discurso señores de todos los 27 de febrero eh, cada vez que se moviliza con el gusto, con el conocimiento que, que yo creo que es insuperable. Aunque vi a un muchacho sí. que está ah, siempre lo, lo ayuda a él en los, que lo hace muy bien también. No sé bueno, quién será es? que irá cogiendo práctica, ver, Pero verdad? Pero lo hace Como muy la bien también. La, otra la, que el, 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 la persona no que siempre está ahí con él y le ayuda en la interlocución de, ese, de del desfile, eh, lo ayuda muchísimo y también creo que lo hace muy bien pero ese cerebro de Olo, de Osvaldo Cepeda y Cepeda debe ser guardado y ojalá que hubiera la tecnología de punta para guardar eso eh, qué usted dice eso, eso es correcto seguimos enviándote material de que, que la Tora que... TV la Tora TV estuvo hoy con el compromiso pareciera mentira que somos un canal somos una plataforma digital que nació ayer estamos recién nacidos y fue el único medio televisivo que pudo estar presente del círculo de locutores. Así el es. único que pudo dar a conocer los valores que aún viven y que nos premian con personalidades como esta. Vamos a ver, ahí ahora en un momentico ya están mandando, usted envió otro más. Tenemos sí, otro tú, en Darío sabes, a tú sabes que se ha perdido bastante lo que es la institucionalidad y el respeto hasta la fecha patria. A todos se Este se canal hoy demostró hasta que es el canal de la cultura dominicana. Así es, el canal de todos los dominicanos, por eso nosotros no tenemos ningún tipo de alianza con nadie, somos los dueños de esto, no es porque fulano nos ha dado tanto. Su tanejito ha aportado tanto y que Fulano está patro, ta patrocinando tanto que el, el grupo Cacana, que el grupo Bicini, que el grupo que si yo quién son los que si yo cuánto lo lo cómo es los tigres en la calle lo que eh, Lo que los vaqueadores no este es un canal del pueblo dominicano por eso vamos a ver a Rubén Darío Aponte, otra persona, señores, que se merece el respeto dentro de la locución dominicana. Vamos a escucharlo. Del locutor, Rubén Darío Aponte, una marca, una historia, responsabilidad en el instrumento llamado micrófono. Hoy celebrar el Día Nacional del Locutor, poder volver a pisar el altar de los padres de la patria y más que nunca, donde se deben de comprometer los grandes hombres ante estas nuevas generaciones que han aprendido a usar esto. Gracias mi hermano y un saludo muy especial para toda tu gente, donde quiera que nos vean. Hoy estoy feliz porque como cada año celebramos el Día del Locutor Profesional, como dice el decreto, y me siento muy bien de juntarme con todos mis colegas, con toda la gente que no veo durante todo el año, porque ahora está más difícil juntarse todos en un mismo lugar. Pero a través también de los medios de comunicación estoy enviando un abrazo fraterno a todos los colegas locutores en la República Dominicana y en el mundo. Qué bueno, qué bueno. Y estar aquí con nuestra presidenta Hilda María Peguero, quien ha hecho transformaciones vertiginosas eh, y cambios en lo que tiene que ver eh, la comunicación, en lo que tiene que ver los aportes, la parte social y demás. Contenta reiterar el agradecimiento masivo de los locutores que están realizando actividades en todo el país. Hay actividades en todas las filiales del país concomitantemente en esta semana del locutor. Y nuestra celebración más grande va a ser un evento de hermandad, de actualización de conocimiento que se llama Reconecta con tu voz el próximo sábado, porque queremos abrir esta plataforma de oportunidades, no solamente actividades sociales, sino que nos permitan seguir creciendo, seguir reinventándonos e inspirarnos con quienes nos han antecedido, como Rubén Darío Aponte, que es joven, pero ha escrito el mejor libro que se ha editado hasta el momento de la locución dominicana. Entonces estaremos ahí abiertos para que todos puedan compartir este Día del Locutor en la Biblioteca Nacional el próximo sábado. Sé que hay un sinnúmero de actividades que se han estado llevando a cabo, no solamente en lo que tiene que ver en el Distrito Nacional, sino que cada filial está haciendo independientemente actividades, pero real y efectivamente cuáles son, porque para la Tora TV estaremos hoy transmitiendo todo lo conferente a esto. Sí, gracias. Yo, San, este sábado, como comenté hace un momentito, pero les voy a dar los detalles, es desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, estaremos en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, en el Salón Principal, en esta actividad que se llama Reconecta con tu Voz. Ahí estará Manny Herrera con nosotros, que viene desde Nueva York, a quien estamos dedicando la Semana del Locutor. Estará Rubén Darío Aponte, haciendo una descripción, una radiografía del locutor dominicano, Don Elis Pérez. Hablando de la leyenda, de la trayectoria de un locutor como él, estará gianna Tavares, con, hablando de la ética, Lizette Selman, cómo reinventamos nuestra voz, y será un día verdaderamente para homenajear al locutor dominicano, para inspirarnos. Les invitamos a todos que entrando a la página círculodelocutores.com. Pueden ahí llenar su formulario que se están agotando las entradas, de hecho. Y será gratis como un regalo del Círculo de Locutores Dominicanos, pero llenando ese formulario. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros retornamos a nuestro centro, a nuestro centro Canal 69 por Claro, Tora TV, desde el Parque Independencia, su corre camino, Vivi Yosan Capel. Sí. bueno un saludo de San Juan al locutor Francisco Alejandro Batista. Curiosamente, Pancho. ¿Por qué usted lo sacaron de la calentísima del sur? Yo nunca he a eso. Mm. Nada de medio San Juan, yo no participo con esa gente en nada. Yo voy a compartir con mis amigos. Gracias. Mire, todo no se podía ir en blanco. Aridio Castillo estaba ahí y le tiró un fuetazo hoy día al locutor. Yo no sé a quién, pero a mí me parece que tiene que ver. Entre Michael Miguel y Santiago. Veamos este nuevo video también desde el Parque Independencia. Cuando se habla socialmente de usar un micrófono, hay una voz autorizada en la República Dominicana. Aridio Castillo, hoy en el Parque Independencia, celebrando. Gracias, Yosan. Gracias a todos los amigos televidentes. Nosotros entendemos que el locutor. Es aquella persona que realmente utiliza la palabra para llegar a la mayoría. El locutor es el que tiene que informar, el locutor es el que tiene que alegrar, el locutor juega un papel importantísimo. Si te das cuenta, desde las contiendas en la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, un excelente orador, locutor. Johnny Ventura, orador, locutor, don Freddy Veras Goico. Una gran cantidad de estrellas que realmente fueron locutores porque creyeron en la locución, que desde el año 1938, cuando se dio el primer examen en la República Dominicana, doña María Cristina Camilo, la primera locutora, y eso es importante que lo conozca la juventud, sobre todo aquellos que hacen uso del micrófono, hay que entender que el micrófono hay que respetarlo y el micrófono no es para todo el mundo porque hay personas que toman un micrófono y entienden que pueden decir desbarrar y acabar con todo el mundo no el micrófono es para respetarlo usted va a decir por ahí lo que usted entienda siempre y cuando no no dañe a los demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no sé si las palabras de mi hermano Aridio Castillo son para Michael Miguel o son para Santiago Matías. Siga con la Tora TV, Canal 69, su corre camino, viviosa. Bueno, eh, la muestra eficaz con que hoy nos pudimos levantar y trabajar al lado de lo que nos corresponde. Felicitar esta plataforma recién nacida que pudo dar más afecto y cariño a lo que alegóricamente les representa que es el micrófono. felicidades locutor. Así es, señores, felicidades a todos los locutores. Mm -hmm. Yo no yo, yo sé utilizar otro micrófono. Vuelve dale, vuelve y eh, dale eh, vuelve. y lo Ale. Ale. pero no tú no lo has dicho no, nada. Que yo, eh, no. lo el que tú, tú relajas te programas ahora. Bueno, vamos a hacerlo en serio. Este viejocita sí. ¿Qué fue? Ustedes, ustedes no. dos se divorcian anoche. Bueno, señora. Pero vamos, a Espera, vamos a esto, a señores, vamos a esto, vamos bueno, a este señor. tema. Vamos al tema de eh, usted sabe las denuncias que yo he hecho sobre la cárcel de la Victoria y las cárceles a nivel nacional. Hoy nos destapamos con la sorpresa, o oh, surprise. Dice el señor Roberto Santana. Charlatán ese. Eh, que es la Procuraduría. Ustedes eh, están viendo este programa. Porque eh, hay mucha gente que tiene que escuchar ¿Quién? a otro. ¿Roberto? Roberto. Santana. ¿Cuál es Roberto? Eh, el que es de la el rector de la UAS. Es una eminencia. Compa compartimos cosas muy uh, ricas de muñequitas para allá. Don Roberto, lo amo. Lo quiero. Ah no, pero tú siempre tienes un asunto señores Muñequitas, con este. muñequitas entonces, Y sin bicicletas eh, Hoy eh, sale todo en primera plana Que don Roberto Santana dice Que hay corrupción Eso lo saben hasta los chinos ¿no? En la Procuraduría General de la República Comandada Y dirigida Por doña Miriam Germán Si ese Roberto Santana tuviera dignidad había renunciado de ahí Bueno, entonces Entonces tú ves Como yo digo una cosa, digo otra como digo una cosa, digo otra. Pero Roberto Hernández Basili, no fue Roberto Santana que lo recomendó. Roberto Hernández Basili, muchachos, busquen la foto ahí de Roberto Hernández. No fue Roberto Santana. No fue Roberto Santana que lo recomendó. Entonces, aquí ahora todo el mundo quiere limpiarse las manos con este tema de las cárceles, que son antro de narcotráfico, dirigidos por los coroneles que están ahí metidos. Y, y todo el mundo lo sabe, y nadie hace absolutamente nada. Bandas de narcotraficantes y delincuentes. Ahí me estaba escribiendo uno que yo di que digo vaina falsa y eso. Y yo le mandé a lavarse, ya usted sabe. Y le vocié 500 mierdas, porque yo no cojo esa, ni cojo presión. Si usted no me quiere ver a, a mí más loca de la cuenta, no me presione. Porque yo tengo lo contrario. Usted me habla a mí como la gente, o hasta me llama. Y, eso, y yo puedo acceder a cualquier cosa pero usted tiene que meterme presión psicológica a mí, que cuando la que mete presión aquí soy yo entonces no me venga a mí con esa, le mandé mírenlo ahí ese coronel, apellido ese, el tal Nival, el nuevo en controversia con la coronela, le armaron un mambo a la coronela, y ahora él dirige los puntos de droga ahí adentro el negocio, está el negocio lo está controlando él, para que el que me está escribiendo me venga a hablar mierda a mí. No me venga a hablar mierda a mí, que yo esa mierda no se la como a nadie. Y si usted no quiere ver una maldita loca, mala de bañar y sin medicar, no comiencen a zarar conmigo. Porque yo, vuelvo y repito, no cojo esa y me pongo más loca. Se me altera todo. Entonces, usted me llámeme con inteligencia, porque yo no obedezco bajo presión. El que me presiona a mí, yo soy una maldita bomba de tiempo. O yo, coronel Nival, que usted, usted me está mandando a escribir con gente por ahí, mi número me lo tienen regado. Ese número, eh, todo el mundo, los presos, lo tienen entero, el número mío. Y yo tengo el número de ustedes también. Pues yo lo tengo todo el número. O tú quieres que lo llame a ellos. Yo llamo al coronel ahora a, Ro, a Roberto Hernández y llamo a ese también. Pero ustedes no son para para mí, ni le voy a coger su cuarto, ni ando buscando prebenda de nadie, y menos en tema de muerte y de sicariato y de asesinato. Conmigo nos resuelvan su problema que ustedes tienen ahí adentro, con todos esos delincuentes que ustedes tienen suelto... Y a mí suéltenme en banda. Y suelten a la coronela. Suelten a la coronela en banda también. Como ya Luis le entregó las cárceles. Y doña Miriam Hermán... está conteste y apoyado toda esa vagabundería. Resuelvan su maldito tema ahí adentro. Mi deber es denunciar lo que ustedes están haciendo. Y vuelvo y repito, no me meto con narcotraficantes. Yo me meto con la autoridad que yo pago. Como al, cora, al coronel que está ahí, al coronel Nival, al, a Roberto Hernández, al mismo Roberto Santana, que, que, que no es de gratis. Ustedes sueltan a la coronela y yo lo suelto a ustedes en banda. Suéltela y déjela en paz. A los muchachos del narcotráfico que hagan su negocio no me meto en su mierda. Ni me meto en un negocio que tienen ahora lo, lo lo veo lo, y lo pibaina porque lo ahora, ahora están BAP. dejando entrar mujeres pagando dos mil pesos. En eso que está la policía taquerosa que tenemos ahí metida en las cárceles. Y por eso es que a esta mujer la boicotea y la sacan. Y aparte de eso, le quieren hacer un expediente. Pero es verdad que usted tiene dos malditos granos así. usted tienen dos cocos así. Si yo fuera en serio, ellos mismos hicieran el expediente y se entregaran ellos mismos. No, pero que Roberto, eh, Roberto Hernández Basili renunció. Y Doña Mira le dijo que no, que no renuncie, que, a, que siga vendiendo su droga ahí adentro junto a lo, al, al, al coronel Nival, a todo ese grupo que están ahí adentro, que lo sigan vendiendo su vaina. Eso es una a si la franca. Que lo sigan vendiendo. Eso es una situación muy delicada. Claro, que no. Delicada. la que usted dice. Delicada. Sino la que vive, eh, eh, la que la vive cárcel, el país. La cárcel, nada más no. Cárcel, y el le. país también, porque hay pérdidas cuando hay situaciones como la Tuviste que se vivió recientemente. Una madre recientemente. que vino aquí a reclamar, una, una esposa a, reclamar a a su. A porque su, tampoco, a ni muerto, a los muertos le han dado respuesta ni a los muertos, y no la van a dar y no la van a dar lo tenemos por ahí, no a que a fue una señora que vino con su queja social que tuvo que hacer los nueve días de, 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 de su esposo y de su hermano, sin el cadáver. no sin el cadáver no, porque fue calcinado, por lo menos con los huesos no, metió un saco ella vino aquí quejándose, no ha recibido respuesta ni del INASIF ni ha recibido respuesta tampoco del sistema penitenciario el que tiene la República Dominicana. No, es que aquí no hay nada de eso, señores. No hemos dado cuenta que Luis ha vuelto a este país una mierda. Ya volvió la mierda en materia de aeronave. Aquí no tenemos absolutamente nada. Esta mierda está patas abiertas. Narcotraficante. Oye, colombiano narcotraficante. Eh, todos los mexicanos. Eh, República Dominicana no tiene control aéreo. Es el momento preciso de que ustedes vengan aquí y tiren su droga. O si no, eh, lo, lo traiga más, porque aquí esto está suelto en banda. Y aquí no hay controles, señores. No hay controles. El ADNCD, yo no sé en qué está el amigo mío que está ahí, es eh, un amigo mío. Cabrera Ulloa. Cabrera Dora, Ulloa es amigo mío. Y yo también a él. Pero hay, pero hay un liqueo ahí. Hay un liqueo. Entonces, narcotraficante colombiano, todo eso. Acuérdense que ya República Dominicana ya es, es un asunto de acopio de droga. Aquí han abiertos espacios para que la droga la dejen aquí y se esté distribuyendo a nivel de Latinoamérica. Para que tú lo sepas, siempre, eso es así. Siempre hemos sido la respuesta. Un bueno, almacén, bueno, bueno, ¿Hemos, bueno, hemos, hemos sido el puente, hemos sido el punto de espera para distribución de las demás regiones. Y hoy se pone más de manifiesto que nunca. Pero, pero más de manifiesto, señores, ¿cómo va a ser que aquí? Cualquier aeronave puede aterrizar en la República Dominicana porque no hay controles de eso. No, pero... Con el cielo abierto. Que cierren esto ya. Pero no, ¿y el no? pastor. El, el pastor del diablo. El pastor con Marte Piantini. Con mi amigo Marte Piantini, que quiere que lo saquen del cargo porque él sabe el maco que tiene. Ah, él mismo. Él mismo, él me voció allá en Don Pepe. Ma, eh, Marte Piantini me voció. Eh, dame una campaña negativa para que Luis me saque. Pero, Marte, me dicen que, que Luis te llamó por el problema y los 800 mil dólares que, que tú traíste en un avión. Así, Ay, que está, así es que está esta mierda. Usted está escuchando, por los dominicanos, así es que está esta mierda. Yo soy un pastor de iglesia. Y él fue y negoció no, eso. No, es que le llaman, es él. negoció. Pues yo le dije, bueno, hoy me pagarán la cuenta. Yo relajando con él. Que no, yo lo que quiero es que tú me use 20 vainas para que me saque. El presidente, el fan del presidente, el presidente se le cagó arriba a él. Pero lo dejó en el cargo. Entonces yo no estoy entendiendo cuál es ahora mismo lo que Luis está pensando. Yo no lo sé. Por eso yo digo que este país está suelto en banda. Y el cielo abierto no es mentira. Porque si la ONU anda por aquí, si los militares americanos y que no son dominicanos pueden andar Están armado, rondando Rondando, armado. Entonces, ya usted sabe que esta vaina es tierra de nadie. Narcotraficante, venga a hacer tu acopio, no hay problema. Este es el país de la maravilla, estamos así a pata abierta. Y no hay problema. Entonces, este es tema de las cárceles, ya le hablamos de un caso, señores, aeronáutico que no. Comen. Que ya bajamos a categoría 2, después que éramos categoría 1. ¿Qué quiere decir la categoría 1? Díganme que desen, descendimos de lo que estadísticamente nosotros teníamos como un alto rango de admiración ante las regiones en nuestro sistema. No, lo que pasa es, Descendió, que, lo que, pasa es que ya nosotros no podemos hacer acuerdo con otras eh, empresas como aviones ni nada de eso. Antes podíamos hacerlo directo, ahora no tenemos que quedarnos con el servicio que nos dan de tercera, como el caso de JetBlue, como el caso de todas esas aeronaves de segunda, de segunda mesa. Porque el Estado Dominicano, cuando podía exigir, dejó perder las categorías por el tema del, del hoyo que Luis agarró y le regaló a unos empresarios amigos de él. Le regaló el aeropuerto dominicano. No los aeropuertos. Por, es, por eso mismo cuando digo lo exactamente y, a, y ahora, y ahora lo, Luis se lo, se lo ratificó y le amplió ¿Tú sabes cuánto le amplió a 10 años claro, porque, porque faltaban tres los aeropuertos son del estado porque es un, tema claro, de es un tema de seguridad nacional pero es para que usted sepa señores en el estado que estamos viviendo ahora mismo pero vuelvo y repito Vota por Luis, que es lo mismo que votar por Yamil. Yamil que está preso allá. Me dicen, señores, que hay un temblereque porque se va a traer para la República Dominicana. El conversatorio que tuvo el honorable diputado eh, narcotraficante, confeso y apreciado y valorado por el PRM, que se van a traer todas las conversaciones y todo lo que habló para Gutiérrez. Dicen que aquí hay gente con, lo, con los narguitas. Y si yo no sé, me importa esa vaina. Vuelvo y repito, narcotraficante. Tú sabes que yo nunca te he engañado. No estoy compitiendo con tu negocio. Porque si yo fuera narcotraficante, mi amor, yo fuera la más dura de este país. Yo sí. Dura fuera yo. Eh, la vainita blanco que anda por ahí en México fuera una chambra delante de mí. La vainita blanca, ¿cómo es la vainita blanca? La vainita blanco, la ¿cómo vainita blanca. La, la tipa esa de mexicana. Me dijo, yo en todo lo que me dedico, soy buena. Me dijo un gante la vi el día pasado. ¿Qué? Que Miguel Gutiérrez no se ha dicho ni un 20%. Claro, que no se ha dicho. Cuando tuve ves que un juez de los Estados Unidos dice que tiene 16 años va dos años de probatoria, ya tú sabes por qué el macazo que ahí pasó. Que dicen también que fueron y lo mandaron para allá para que lo agarraran y el gobierno librarse de ese maco. Que, que, es. que él hizo un primer arreglo muy bueno con los uh -huh, abogados. Uh -huh. Y cuando la jueza que realizó el caso en Miami, yo no, pero... Este hombre en coche, le metió 16 años. Exactamente, que hasta su mierda se comió. Ese hombre es tan fuerte que hasta la mierda de él se la comió. Para primer loco. No se da para <laughs> Señores, se la, la, la pató, noticia sí. del día de hoy ha sido la protesta del Colegio Médico ante la Suprema Corte de Justicia, porque el día pasado fue condenado por daño y perjuicio a pagar una indemnización. El hospital Luis Ney Lora y Corazones Unidos, también la clínica de Corazones Unidos. Y otra crítica más. Pero esa, esa protesta no tiene razón de ser Claudia. ¿Sabe por qué? Porque esos médicos y esos, y esos centros fueron condenados por mala práctica médica. O sea, causaron un, un perjuicio. Y la ley dice que si usted causa un perjuicio usted tiene que resarcirlo. Resarcirle el daño, dice la ley. Entonces, Waldo Huelguín no tiene, no tiene razón esa huelga de hoy. Mira que yo soy un admirador de Waldo. Pero en el día de bueno, hoy ellos no tienen razón, Claudia. Eh, porque ellos no pueden imponerle no, su media, voluntad al sector del Estado el Pérez, de la Justicia. Pérez, hermano. Una vez me dijo a mí una persona que yo no le echo culpa al abogado. Los abogados, igual que los gremialistas, tienen que defender, sea como sea, su gremio sí, y claro. a la gente de su gremio. Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. No, yo fui a presionar la justicia. Fue, pero Familia, y no lo, sé, ahí ¿y tú y me estás lo, y lo, de lo me presión un de abogado daño. a mí que él era abogado porque lo contrataba y estudió para eso. Claro, claro. Y que tú como abogado debes de convencer a tu defendido o al que te contrata que lo cuarto que te está pagando, lo cuarto que te está pagando, tú te lo estás ganando. Yo. Y por eso que aunque pierda el caso, tú tienes que pagarlo. Entonces eso es lo que está haciendo Baldo. Entonces tú no lo puedes criticar por eso, porque él está defendiendo, él está defendiendo porque a no lo pusieron ahí. Tú votaste por él. No, tú él. no eres de ese gremio. Usted no es de ahí, caballero. Entonces, que defienda, yo defiendo mi parte, tú defiendes la tuya, defiéndala. Pero vamos a hacerlo con claridad. Entonces, yo estoy de acuerdo con. Waldo, dele duro. Yo estoy del lado de esa familia que sufrieron pérdida. Y también estoy del lado de la familia también. No estoy del lado la de, la de la familia también. Pero él está defendiendo el gremio, que se encargue el abogado de esa familia. De demostrar lo que están diciendo. Eso es verdad. El abogado que tiene que hacer y usted es abogado, caballero. Señores, siguiendo con el caso Rafael Paz, la cosa se está complicando que se llama Rafael Paz. ¿Tú, tú, ¿Cuál es el dolín que tú dices, Rafael Pérez? No. Oye, oye, oye dí algo, dígalo. Sí, no, 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 no Dolín. ¿Qué es lo que pasa con que Rafael Paz? ¿Para es que yo vine una entrevista hoy de, del joven Robert Martínez? Y él estuvo explicando la historia de todo lo que pasó. Que a la hora que se hicieron las encuestas que se eligieron candidatos a diputado. Rafael Paz era candidato a alcalde. Entonces el partido de dedo eh, quería sacar la candidatura de él y ponerle a Rafael Paz. ¿Y qué es Robert Martínez? Pues yo no lo conozco. Él es el regidor en la actualidad. Robert Martínez. Él ha ganado dos veces Roberto Robert Martínez. Robert Martínez. Es uno que aquí en perilla hizo la. Eh, eh, por bueno, plano, que, que hizo la edificación bueno. de una torre y engañó a todos los empresarios y ahí está el hoyo, ah, donde la esperilla ah, está llena de moquitos, ahí es que se meten ah, mira, ahí hay un punto bien. de droga ahí eso está lleno ah. de haitianos y ese es el que quieren poner no ganó. a Robert Martínez hay muchísimas cosas el señor este el alcalde Brito de aquí, de, 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 de los bajos de Jaina, que iba primero por el distrito ¿verdad? No ganó, sacó 13 mil votos. Leonel Fernández, con mucha astucia, dijo: Ven acá, aquí se saca un diputado con 6 mil votos. Vento, eres diputado, es un diputado seguro de la Fuerza del Pueblo. Claro, claro, claro. Eh, donde la situación está un poco complicada y el presidente no quiere entenderlo. Él está prestando mucha atención a Guillermo Moreno, mas sin embargo, la romana está desamparada. El presidente lo está arrestando. Un candidato de la fuerza del pueblo lo está retando, que ni usted, ni que usted mude el Estado, a él no le gana ya. Yo quiero que el presidente se vire para allá como se viró una beba la guerra la romana que hizo a Frank Martínez, senador, porque usted no puede dejar suelto de mano y pie a uno de los legisladores que tienen una historia ante el país más honesta y como mejor congresista de los más que sometieron ante proyectos de leyes, señores. Bueno. Hay, hay, hay algo. Hay gente que siempre están del lado de, de los bandidos. Y el caso del doctor Julio Curi. Dice ese sujeto, ese balbarazo. Ten cuidado. No el el ten cuidado. Ten cuidado, ¿Ten o sea, cuidado que tú vayas a hablar. Ten cuidado que tú vayas a, a de hablar del doctor Julio ten Curi. que tú no tienes moral para hablar del doctor Curi aquí. Y si habla del y si mal del doctor Curi, me paro y me voy. Déjame hablar, Pérez. Déjame hablar. Rastrero. Yo que coloco esa familia que lo traté cuando yo traje CD por un proceso que llevaron allá. Tanto yo te insisto como él. Dice ese verdugo el día de hoy que la ley 1.24, la nueva ley de 124 no, no vio la constitución. la constitución ese, ese abusador de Julio Puri. Ah, no, pero Julio, ahí, ahí, ahí está. Algo se movió ahí, ahí algo se le, movió. Le ahí Y en su yo. cuarto, su cuarto. Porque Fíjate Julio Puri no se mueve si no es por su ese cuarto. Ese tipo siempre está del lado de lo los lo beneficios del país. Lo hizo con Danilo Medina. Con Hipólito lo ha hecho. Y ahora lo está haciendo con Con Hipólito este. lo hizo. Y, no, pero me enseñó una foto de Linuria jovencito, los dos fue la sí, vida de Nuria? Sí, no, de Nuria. Jovencito los dos, mi amor, en París, se los dos, mira que no me me va de aquí. Julio Curi. No, rubia fea, no, sí, no, de, Julio Curi. No, rubia fea. ¿Eh? No, esa rubia no es bonita. ¿Quién? Nuria no es bonita. No, no, Nuria, sabe, Nuria sabe. no es fea, lo que pasa, el, Nuria no es fea, no. Yo vi una foto, pero jovencito. Deben de haber tenido ellos algunos veintipico de años los dos. Cuando ella tenía su amorito. con él, ella más vieja que, que Julio. Pero yo sé, pero que, que estaban jovencitos los dos. Y él me enseñó esa foto, así que no. Eh, Julio, manda desde los chelitos que te dio Luis para que tú hables de la 124. Manda a nosotros y sigue chuleando con Nuria. Ah, dije, se puso como el diablo porque le mandan el video a la mujer. Digo, profita tú como lo. Y tú no me dijiste a mí que no lo dijera. Yo tengo una máxima en comunicación. A mí me llaman para decirme información, ¿no, verdad? Si usted no me dijo a mí, no lo diga, es porque usted quiere que yo lo diga. ¿O, o cuántos años yo te aviso? Eh, 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 tú entendiste. Entonces, si usted no me dice a mí, no lo diga. Yo lo digo, pero si usted me dice no lo diga, yo no lo digo. Así que él no me dijo a mí que no dijera que usted estaba chuleando con Nuria. Señores, también en el día de hoy yo vi un gordito que era, que era fiscal de San Diego, Raúl Martínez. O sea, el gordito, pelito bueno. Fueron, esa gente fueron a, a la de General de la República. Oye, Claudia, con dos tres periodistas un bulto, de que vienen a denunciar que eh, la gente del de que están usando los recursos del Estado, pero van sin papel, y sin nada, sin pruebas de boca. Digo, pero... Oye, yo me lo encuentro aquí toda la corriente. una pelea, ese gordo, charlatán. ¿Pero qué şey charlatán son la gente Lionel? Señores. Pero déjale, pero. pero la denuncia acá, es algo galdero. serio. La política, don... no, no, no. La, LP, la política. No, no, De eso te voy a decir. Espérate, la espérate. política. No la La cualquiera dice. La La tú eres la que la está cualquiera gente pagando algo, Luis? Mi la gente Lionel. La gente Lionel. Mira, la mira la gente de Leonel. Mira para acá, bandido. ¿Te están pagando algo? ¿Por qué? Porque no, tú no eh, estás trayendo nada. Yo lo estoy haciendo por el país Últimamente, que me da 100 pesos. 100 pesos, ahorita me dio 100 pesos. 2.000 mil tirones. Mira no, el otro mil, día. Mil lo... el otro día. Dime <laughs> a dónde es que tú estás picando, porque no, no. aquí no está llegando. Eso ha sido la tabla del vigente. El vigente. <laughs> <El, ríe> vergüenza. Ya tú sabes, el equipo suba, de atrás. Eh, la gente de Leonel no puede hablar de, 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 de recursos del Estado donde ustedes se comieron el perdón bueno de Cuyuca, pero mi amor pero, todo, lo que todo, me todo en busca, el momento que ustedes usted se moral, eh, familia, familia todo, todo en el momento que ellos se encuentran ellos se encuentran en la oposición y tiene que, que utilizar que, la misma teoría que utiliza lo la oposición que, pasa que, Claudia, que estos bandidos que están en el estado aprendieron donde se le echaba el coco no hombre pero estos se pasaron estos se pasaron pero hay problemas ¿Qué hay que ¿Un familia que poder usarlo baboso sí, poder usarlo. señores hay problemas, señores, hay segunda vuelta. Eh, se, familia, se ya se aquí hablamos. Va Vamos, hablamos anoche. Sí se habló. Se habló. Él asume el compromiso. El compromiso, asumimos el compromiso de familia, pero tú tienes que un documento que tú vas a trabajar de 8 a 5 de la tarde por 12 años. 12 años. Bro. Pero ahora lo bajo a 10. Ahora lo se bajó va, a 10. Lo bajó va, a 10. A 10, señores, yo no soy muchacho. Y tengo aprobado por ahí con una amiga cuatro mil dólares de que hay segunda vuelta. Bueno. cuatro yo, mil yo, dólares. Asesor, de que hay vuelta. Que, de que hay segunda vuelta. Yo te que no puedes. Bueno. Bueno, yo te estoy diciendo lo y que hay. Los artistas que pasaron. Bueno. Que voy a Pero, de No, contactar. quiero hablar de este tema de que está la gente pendiente ahora mismo. Martín, que era el grupecito le dio eh, ya. Aquí dice ese este grupo. Eh, <laughs> señores, hay un tema de un ruso, un ruso de yo. Ah, sí, que lo agarran. Eh, no, no, ese otro. No, no, no. Es el fraude de los 500 millones de Yo de quiero euros. decirle a los policías que están haciendo la huelga en. Ni que al frente, ni que de Hacienda. Ustedes están armados, muchachos. Cáiganle a tiro a esa mierda. A los muchachos que me están viendo. Cuidado. No, pero que le caiga a tiro. No. Oye, tú duras 40 años. Es un abuso. 40 años en una institución y que a la hora del none, tú tengas que estar dando asco y dando pena por, lo, por tu trabajo. Solamente, por eso que... Le, ya yo le he hablado de dos cosas aquí. Le hablé de las cárceles que están llenas de puntos de droga y administrado por los mismos policías y apoyado por la magistrada Miriam Germán. Le hablé del caso de los aeropuertos que están vueltos una mierda y bajamos de categoría, pero a Luis no le importa esa mierda. ¿En qué tema estamos ahora, familia? Estamos ahora. En el, el caso de los, de, policía, de, de los pensionados, de los pensionados de los policías, ustedes están armados todos. Ustedes son policías pasivos. El Estado lo tiene, armado a ustedes para cuando se necesite, la patria los jala. Entonces usted lo que tiene que hacer es caerle a tiro esa mierda, al de Hacienda. Jochi Vicente, resuelve ese problema, abusador. ¿Que tiene que ni un, un, un tigre ahí, un, un encargado financiero. Un encargado financiero. ¿Qué, ¿Qué será lo que quiere su peaje? Parece que quiere su cuarto, muchachos, o vayan y tránsese con ellos. Usted sabe que el Estado Dominicano te da facilidades y Hacienda lo maneja muy bien. Que cuando a ti te debe un dinero, tú vas y te tranzas por el 50% y ellos te pagan ese, el financiero. Ese el financiero, ese es un, ese como hindú, ese tigre. Ya, ya usted ve, ese debe ser un mafioso. Un mafioso que tiene ocho Vicente, porque ocho Vicente, como es blanquito, entonces este es el que hace la mafia. Imagínate, él es alumno de Álvarez Renta. Ya tú sabes. Ya tú sabes, ocho Vicente, pero está bueno. vota por Luis. Está bueno. Yo, oye, yo me alegro. Luis, señor, maldice este país y deja que Luis gane. Maldícelo, señor. Y deja que Luis gane. A mí, como quiere, hay que pagarme, mi amor. A mí sí. A mí no me importa. Me escribí un PRMista que como yo no he pasado hambre, yo no le hago caso. Pero tú eres el PRMista, mi hijo. Entonces tú vas a hablar con una tipa de la oposición para que te, para que diga que una institución no te ha pagado Pero tú eres el PRM. Usted es el PRM, mi venido Y viene a presionarme que yo, no, yo nunca he pasado hambre. He pasado necesidad necesidades, nunca hambre, porque de eso me preocupó mi padre. Y nunca viví, sí vivía en situaciones eh, eh, económicas, pero sí en mi casa siempre ha habido, había comida. Aunque sea arroz, arroz y habichuela Y cocote y pata, porque no podíamos comer mulo, ni, 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 ni pechuga. Sí. Pero comíamos pata y cocote y molleja. Entonces, eso no es pasar hambre. Entonces, usted es perremeísta. Entonces, a los amigos policías, ustedes lo que tienen que ir, como ustedes están armados toditos, caiganle a tiro a esa mierda de ahí. Y tú vas a ver que le van a pagar de una vez. De una vez le van a pagar. Es así que está. Es así. ¿Es así? O secuestrenle el carro a Jochi Vicente. No le estoy diciendo para que resuelvan el maldito problema del diablo. Porque ya ellos han ido 500 veces. Eso da pena y vergüenza. 40 años. 40 Cu años. Pena y vergüenza. Que esos militares, esos policías, estén pasando esa maldita vergüenza, coño. Y nadie les responda. Que yo quería de ir con ellos, pero tuve una situación con uno de los vehículos míos que, que tuve, un, eh, tuve un accidente aquí con uno de los vehículos, y no pudimos ir que es la camioneta de la Tora TV. Entonces, usted tiene toda la forma de cómo resolver el maldito problema. Usted están armados toditos. Actúen coño como hombre. ¡Claro! O secuestren a los ocho Vicente para que le pague su cuarto, coño. Que no se cuatren y ya, y resolver esta mierda. Vamos aquí, no nada pasa, mi amor, aquí nada pasa. Esa vaina, Luis, para que no lo se arme un escándalo. Eso, Luis lo va a tapar. Oye, lo grande, que sí. eso se presupuestó ese dinero. Claro. Se presupuestó Claro que la está ley, presupuestado. La ley, la ley que está claro público. que está presupuestado. Pero parece que el Induque que está ahí, el Induque que está ahí quiere que esos pobres policías compartan con ellos el, mes por el, 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 el año eh, el año por pensión que porque, le toca. Porque siempre se ha puesto una gente que sepa de política en Hacienda. Porque cuando hay estos temas aquí, eso es No, pero, Ocho Vicente, buscamos tiene... una foto del, del, del mierda claro, ese. Yo soy el presidente de este país, ¿verdad? Sí. Tú tienes que tener en Hacienda, vamos a apagar fuego. Exactamente. Entonces, pues, ocho, Vicente, lo que. Eso da es pena, muchachos. Póngame eso, una foto ahí del, del, del pop y del aqueroso ese que está ahí, del tal Ocho Vicente. Muchachos, ustedes están armados todos. Ustedes los secuestran. Y usted va a ver que sus malditos huertos van a aparecer. O maten a uno, de que usted haga y le mate uno ahí, ahí en Hacienda, de una vez los cuartos van a aparecer, porque aquí la gente, este maldito país del diablo, no obedece bajo ninguna cánone de decencia. Que usted va, mire, por favor, Jorge Vicente pague. Vos dijo su maldita madre, azaroso, Jorge Vicente Desgraciado te voy a secuestrar. Te aseguro que le pagan su maldito cuarto. Mírenlo ahí, ahí, ese bonitillo. El abusador. Ese el abusador. maldito, ese. Hay que, el abusador. que se lo llave, muchacho. Ya usted sabe la técnica de llevarse, porque usted muchas veces. Pochi Vicente hereda el apodo de César. A él también le dicen el abusador. Ay, Dios mío, ya tú sabes. Entonces, eh, es penoso, señores, que esos policías, 40 años de servicio, que pusieron en, en juego su vida. Coño, y a la hora del no, salgan sin un seguro. Sin una calidad de vida. Oye. Donde los Estados Unidos, diferente a esta, a esta cochinada de país, coño, que lo han vuelto una mierda. El Estado no puede seguir, señores, perdiendo la institucionalidad. Claudia. La están perdiendo Claudia. para un grupo de, 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 de asquerosos, coño. En Estados Unidos es tan grande que por cada guerra que tú participes te toca una pensión. Mi hermano, yo tengo un compadre que salió como sargento. Pensionado. Y aquí llegó como general, general Lori Lora, que es mi compadre, uno de, pa, de padrinos de mis hijos. Eh, fue, eh, peleó en la guerra de, 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 de. Dame ver cuál fue la que peleó la, la, la vaina esa, los japoneses, qué sé yo. Ah, eh. Eh, en esa, eh, peleó. Y ese tipo vino como esa gente pensionado. Y aquí, porque era un tipo tan táctico en materia explosiva, que él llegó a general, para que tú veas, ¿eh? Para qué tuve entonces, a los muchachos, muchachos, ustedes están armados todos. Ya no hablen con ese maldito. Ya no hablen con él. Ya ustedes han pasado demasiado vergüenza. Cojan coño el honor, mátenle una gente ahí y tú va a ver. Aquí solamente se resuelve así. Aquí este es un país. Que la gente le encanta que usted le tenga el pie en el cocote. Y yo lo he aprendido sí. muy bien. Que le respiren en la nuca es y eso. le den en el yunque. Exactamente. Sí, sí. Es la única forma. A entonces, la mala, entonces, a la ya la mala. estamos hartos de este tema de esos policías que me mandan 500 vainas al día. Me mandan 500 vainas al día, me lo mandan. Y ya yo estoy encabronado por esa mierda. No, por ese abuso. Fue pues un abuso ese maldito que está ahí. Es un maldito abuso. Y ya estamos altos. Pero no importa, presidente. No, ¡Vote por Luis! Ay, que no es pidiendo que yo esté reclamando un no derecho! ¡No es pidiendo! No no es pidiendo. Derecho, yo reclamando Se un derecho! ¡Secuéstrelo! ¡Secuéstrelo, el maldito ese! Y tú vas a ver que la vaina esa lo va a buscar. Secuírelo ahí, ese pendejo! Qué y y como aquí Luis no quiere sonido y vaina, la policía no va a decir nada y lo van a tapar. Pues si secuestran a ese queroso que no quiere pagarle a los policías. Lleva lo secuestra. O sales de eso. O le ponen una vaina al vehículo. Hágale algo. Y usted va a ver que su cuarto va a aparecer. ¿El cuál? ¿Cuál? No lo veo aquí. Eh, bueno, eh, vámonos a las redes sociales, señores. Vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente. Que familia. Ya una familia, un movido refresco, refrescoso ayer. movido. Míralo ahí, ahí está, señores. Recuerden comentar y darle me gusta. Y compartir nuestro video. Wilfredo Donagua. Hola, buenas noches. Tora 6992. Te ve controlando la noche, Wilfredo Donagua. Capel no respeta ni a la Tora ni a la audiencia. ¿Tú oíste, Capel? ¿Y por qué? No sé qué fue lo que tú dijiste, que tú no respetas a nadie. Roberto. Ah, ya, ya, ya. Buenas noches para aquel. la Tora, va. Miguel Herrera, Tora, hablar del empresario chino que fue invitado uh -huh. por el vice canciller y Claudio, así porque yo no una persona aquí, que la guerra que tú dijiste participó fue la, en la guerra de Corea o la de Vietnam. Ah, sí, en la, en la de Vietnam. Aquí, yo no aquí. Fue en la guerra de Vietnam que mi compadre, el, el general, mayor general Lora y Lora, eh, eh, peleó allá y vino como sargento, vino pensionado. Y era tan bueno el general Lora y Lora, mi compadre, que espero que está, sí que está vivo, todavía está vivo, que anda por ahí en eh, Pedro Branco, tiene una finca allá. Eh, tra, eh, vino y aquí, señores, porque era un hombre tan técnico en explosivo que fue jefe del bélico en la primera brigada. Así es que ya usted lo saben, muchachos, yo espero que ustedes acaten lo que le estoy diciendo. Si no escuchan, este es un país, vuelvo y repito, los funcionarios no atienden a nadie. Si usted no le vocea tres malas palabras, le vocea, ya usted sabe. Así que vayan y secuestren a ese desgraciado. Le vuelvo y repito, muchachos, si ustedes van y no secuestran a ese tigre, Luis, va pesa vaina y la policía no va a decir nada. Porque acuérdense que mataron al en el DICRIN mataron al asistente, oye. Mataron en el DICRIN mató al asistente. ¿Tú sabes de quién? ¿De quién? Del jefe de la DNCD. La persona de confianza. Se lo mató el DICRIN. El de Cabrero yo. Y todavía estamos esperando que la DNCD. De una respuesta. Y la policía, diga, Galo, si ustedes secuestran a Jorge Vicente, Luis lo va a mandar, va a callar eso, porque estamos en campaña, y no va a decir nada, y le van a pagar a su cuarto. Llévense de mí que, a mí, que a mí la vaina no me fallan. Para que usted lo sepa, hermano. Es el tipo que mató, que el Dicrín, que el general Ovalle, y el otro, eh, el otro coronel, que es el escucha de Jenny Berenice, eh, mandaron a matar, le dieron un tumbe de narcotráfico por, eh, donde pagaron 200, 450 mil dólares, le pagaron uh -huh. y mataron, tú sabes que era la asistente, la persona especial del jefe de la DNC, del que le abre la puerta, se lo mataron en, esa, en ese intercambio de negocio Así que ya tú sabes que esta mierda está jodida. Así que, estamos jodidos, que nos jodamos todos. No es nada. Lo a grande es a todo lo que tú dices. Que no hay más nada verídico que el silencio. Nadie ha podido ponerte el dedo de frente porque todo lo que dices es con condiciones y han querido, reales. Ma, eh, han querido mancillar y bajar mi nombre. Porque hacer un allanamiento aquí, mandarme a quitar la visa y yo lo estoy retando a que lo digan. Yo lo estoy retando todos los días, los reto por aquí y ando tranquila. Me dijo una persona que yo andaba, que yo me desmonté en un sitio. Ah, pues es verdad que tú andas sola. Sí, yo ando sola. Porque ando en paz y ando tranquila y el que me quiera quitar la vida lo tiene fácil. Si usted me mata a traición pero si me da de frente y me dejó viva ya usted sabe que to, que voy ya usted sabe que yo mientras vida tengo o tenga o Dios me permita no descansaré. Entonces yo he retado aquí porque no somos iguales vamos a respetarnos en esta mierda vamos a respetarnos y le he pedido a la Procuraduría, a Jenny Berenice, a todas las llevas aromáticas del gobierno y de mis amigos funcionarios, le he pedido demuéstreme en mi cara y humílleme, poseme todo lo que usted quiera, pero dígamela con la verdad, no con invento, ni rastrería. Y venir aquí a hacer un allanamiento rastrero con 26 policías y tres fiscales. Que di los narcos. No, porque los narcos, ellos antes de, de tirárseles ya ellos le avisan. Recojan. Lo llaman. como vuelvo y repito? Eh, el otro día hubo allanamiento en una cárcel de bani ¿Tú te acuerdas el lío? Dije, que, que tiramos que si yo, ¿cuánto vaina? llaman en la noche cuando iban a hacer allanamiento. Para que recojan para ni uno. ¡Mal eh, eh, bandido! que el maldito par, usted. No vaya, que el pari. Par, que vamos a No, pero qué bandidaje este país. Esta mierda, por eso no respeto, no lo respeto a ninguno de ustedes. Y cuando yo le, le pierdo el respeto, como se lo pedí, a, a, se lo perdí a doña Miriam Germán, a Jenny Merenice, a Camacho, a todito se lo he perdido. A mí nadie puede hablarme mierda en este país. Si usted no se respeta ni respeta lo que hace, pues yo sí me respeto. Yo sí. Vamos a las redes sociales, muchachos. Vamos a ver qué dice. Ahí está, muchachos, hablen ahí. Ah, pero ustedes no están ¿Y qué es que ustedes están los dos? Camper. Ay, es todo cuernuce, Dios mío. ¿Pero la, ¿qué es la, esto? la mujer de Gaza. De Gaza. En okay. República Dominicana la, la, la droga está haciendo mucho daño. Pero también hay muchas cosas más que hacen daño. Y nadie toca esos temas. Jorge Tejeda, Tora, hay un bobo. Un chido empresario desaparecido. Bueno. bueno. Kelvin Torres. Buenas noches, Tora. Quítate los zapatos, malitos no, zapatos. No, Muchachos, el diablo, los zapatos se si <laughs> Gustavo Valdés. Doña Claudia. Menciónenos una vez una sola institución que, que funciona, incluyendo la de los bomberos. Bueno. <laughs> Daniel no, Peralta. No, artesanal, la reina del sur. Esa misma. La mujer, la mujer, la mujer de, pero vea, acá está repitiendo lo mismo. ¿Qué pasó? Súbelo, súbelo, ruédalo. Ruédalo. Marta Yanira Paula. Buenas noches, buena noches to, noche para todos. A, A, T, G, C, 3. Roque para allá Presidente, bueno. Tiene, tiene, en no, la encuesta eh, está tomando un 2 por y pico. Roque, Roque tiene más gente que León de este coro. FLSJ Los pensionados de la Policía Nacional Fuimos engañados por el Ministerio de Hacienda Son unos bandidos de Hacienda Señores Ah, no, este el número 32 Teresa de Asa María Ese Ajogado Si habla de Lionel, No, voy a hablar de ti, pendeja Jimmy Sigue el papel Jimmy, Capel. Háblame de Ulises en el Seibo. ¿Cómo va y qué tal de su pasado? Te voy a hablar en un momentico de don Ulises de Vera. Marisol. Tírame a Marisol. Y pues, eh, va como huyendo. ¿Estás desesperado. Que está, te, te quiere ir, ¿eh? Es que está ahí y te quiere ir. <laughs> Tira cosas. Ahí está, dice aquí, mal. Dice aquí, Newton Ramírez. Que esté como Chávez, esto se va a poner como Chávez. Señores, lo que estamos viendo con todo lo que aquí está pasando es que esto va a rumbo a lo que ha pasado en Venezuela. Peor, Tanto peor. como económicamente y va a ser invivible. La gente va a tener que salir corriendo, los haitianos corriendo para acá y nosotros corriendo, no sé, para acá. Porque para van a tener que salir corriendo. ¿Usted no sabía que ya las yolas en Miche están de moda otra vez? Bueno, búsquelo. Entonces. Yo quiero saber cómo es que Luis se va a reelegir, mi pregunta. No, no, Luis está bien. Ah, no, muy bien, muy bien. Una vez yo vivo me, me, pues, me, Yo, yo yola. repito, te veía Jola. Yola. <laughs> una abuela que iba a dar no, a mi Yo dije, va a mirar a Yo dije, yo familia, sabay, respete, no, yo hice baile, digo, a mirar a ustedes? Pero tú una chercha, no, no, mire, en serio, yo, 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 yo no lo Luis, ves. está como las mujeres eh, que, que, que el marido le está cogiendo todas las amigas enteras y, y ella no se da cuenta si está Luis que el país se está cayendo y Luis está allá arriba y haciendo videitos llevando gente cam, caminando al lado de él. Así está Luis. La, la, la le, todita y, la, y Luis como la mujer es esta la mujer es seria eh, eh, no mi marido un hombre serio y el hombre cogiéndole todo hasta las hermanas, las amigas y todo. Y Luis eh, y Luis está bien. Está bien, siga Luis Luis así, no hay problema. Hay problema, hay segunda vuelta. Señores, ¿qué un acuerdo hablamos. con este? Cuatro años más después hablamos. que tiene que durar doce años. La mediciones no. científica llamada encuesta, sí, no pero, pero científica de dónde, familia? ¿Científica? Y aquí hay adrenalina y aquí hay, aquí hay cerebro para hacer una, para digerir una maldita encuesta tú No oyes lo que dijo el señor eh, ¿cómo se llama el empresario Corripio? No, no, eso, que no eso ha tiene querido, un, eso, eso tiene un año. No, que tenga, tenga 500 año, año. años, pero pero él no ha dicho lo contrario, porque se ha repetido 500 veces. Él, y él no ha dicho no ha refutado. No se ha no puede contrario. hablar. Porque solamente en educación le venden 20 mil millones anuales. Ah, ¿dónde ¿A dónde está? A él, a él. A, a Pepín Corripio. Espera. Eso no puede hablar los gobierno, no. No, todo lo es que contrario. No habla de Pepín Corripio aquí, coño. Es muy neutro, no, no, don, don no. Pepín. No, ni yo lo permito tampoco. No lo, lo permitimos. ¿Cuánto aquí? factura él? No lo conozco. Olvídese por no, un no, gran no, empresario. Usted le para. asqueroso. Usted eso le para. ¿Te está dando algo, Luis, a ti? Dime. Oye, hay que investigar. Por la justicia. Por la justicia, sin vergüenza. Por la justicia. Señores, no crean esta gente que busca peso. Ay, okay. que es lo que te están dando a ti. Si tú no aclaras. a mí no te dando nada, no, Pero yo tengo extracción. No, sea, no. Sea que esa eso, el, no, amigo, esa dice, defensa feria no es de gratis. Peso, Hermano, programa? no es de gratis. Yo soy contrapeso aquí en tu ¿Qué contrapeso el chavo? Sí. es vergüenza. Sí. <laughs> <laughs> Ay, Dios mío. Así es, señores, que vamos a suscribirnos a nuestras redes sociales. Pongan su, su dolarito, su 10, así como lo hace el amigo el topo, el músico. El músico, el músico señores, que pone sus 5, que pone su 10. Así sucesivamente, señores, para que puedan respaldar este espacio, un espacio que es del pueblo dominicano. Esto no se lo debemos a Bombón Production. Esto aquí César no ha puesto nada como han querido inventar. Han, Señores, nadie. Ay, ¿Cómo se llama? David Cobrate. ¿Cómo es David Cobrate? David Cobrate. <laughs> David sí. Cobrate. Se lo pegado, David Cobrate. Cobrate. <laughs> di que los Bichini, ni que los lo Rainieri, lo que si yo quiero la vaina de Punta Cana y toda esa, toda esa hierba románica y toda esa mierda. No han puesto absolutamente un peso aquí en nada. Ahora, si sí, yo quiero mandar su comercial a su empresa, sí no, aquí. no, aquí, claro, se le pone. Es, esto es medio plural. Claro, esto medio plural. Por eso están mm. ustedes dos aquí. Si no hace rato, lo no, había votado no. como dos pesos. Dos. <laughs> nah. Entonces, esto es un canal que es del pueblo dominicano y como tal tiene que preservarlo. Cuando usted ve a una gente de la Tora TV por ahí, usted lo cuida porque hay gente acechándonos a nosotros y nosotros acechándolo a ellos. Así que. Ya ustedes lo saben, señores, vamos de nuevo a las redes, muchachos, pero eh, váyanle al paso, yo como que se estresan y para como rápido, parece que quieren ir rápido, muchachos, pero esta vida hasta las 12, pues yo, el a chocolate. Mí, yo el, no, esto no ha no no empezado herido. todavía. Esto no ha empezado. El chocolate Felicia Valle, buenas noches, mi tora. El chocolate. La más sincera de la televisión, familia. Hay una gente que se le puede congelar su cuenta de banco por veces. ser garante sin notificar al titular. Al garante en el Banco Popular? Sí, sí, se lo puede decir. Pues sí. cuando tú firmas como garante, eso quiere decir que si el, 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 la persona que te lo de tu FDR no paga, usted tiene esa deuda. Ese es el problema de servir garante a los bandidos y sinvergüenzos. Hay gente que ha perdido hasta su casa, todo, por servir de garante a un hermano, a un amigo, a un familiar. Sí. Yo no le recomiendo a nadie que firme como garante. ¿Cómo es? Mira, los tigres, por policías Yo tampoco. Escucha esto, escucha esto. Oiga, los pobres policías, ¿te creen? Hermana, yo no quiero que le den nada, cójalo a su <laughs> Ay, coño. Qué difícil esta situación. Sí, sí, pero estuvo bien eso que usted le dijo. Ahí sí, fue fuego que le mandó. ¿te? Claro, claro. Yo, a mí no me va a dar nada, mi amor. A mí no me da nada. Aquí dice que está tranquila y vaya. ¿Vale? ¿Qué le va el a dar chocolate. que me, 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 me esté escuchando. A mí no me va a dar nada. porque Vuelvo y todos los días le doy gracias a Dios. No sufro de la presión. No sufro del corazón. ¿De qué otra vaina que uno sufre? No Diabética. tengo diabetes, no tengo cáncer por ahora, toco madera, eh, no tengo nada de eso. Lo que tengo es. <laughs> ¿Qué lo que no, me da? No. Cuidado. lo que cuidado, me da, hermano? Bueno, gana de beber un chocolate que mandamos a preparar y no llega. No, el chocolate lo no un rodillo. <laughs> 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 Muchas ganas de beberme un chocolate que solicitaba sí. hace rato. Pero después, por ahora, querido, yo no sufro de nada. Así que ya usted lo sabe que es el que me echa mis maldiciones, que es el, el bella, que dice que hola me bello. mate. Que, todo eso, un vestido largo, precioso. Ay, sí un vestido que he puesto loco, lo he vuelto loco aquí a Capel. Entonces, gracias sí. a Dios, no tengo nada. No sufro la presión. ¿Qué madre la gente sufre? No sufro de vértigo, ni, Jul ni de Julián Barré, Barré, no es la sí. vaina esa. ¿Qué Guilherme, otra Guilherme mierda? Barre. La viene aquí Barré y toda esa vaina. De nada de eso, señores. Por si usted pretende de que yo me muera antes de tiempo, estoy aquí. De la con bueno. ¿Eh? ah, yo sí, <laughs> mi amor, yo sí. Le rubia con los buenos. ah yo sí, mi amor, yo sí. Y no de farmacia. Para lo que me estira, mi amor, que yo diga que es de farmacia. Así es, señores, que seguimos eh, hablando con la gente. Y vuelvo y le repito a los muchachos policías. Vayan y secuestren ese maldito y, acá, y salgan de eso. Hola, señores. Roque que para allá, 32, pero Roque que para allá. Para mí que Roque que para allá tiene un equipo ahí pagado ahí. Ahí está, señores, Luis. Ah, ese es para allá ese. Que que para allá de... tiene más gente que Leonel. Orlando Ramírez, ahora que los policías están trabajando más. Bueno, no sé. Así es la vaina, señores. Y Luis que le prometió, dice, 500 dólares a cada policía. No, yo estoy cobrando 500 dólares. Yo ah, bueno, está bien. ¿Y por qué no le pagan a esos pensionados? Porque son unos cabrones. Ah, bueno. Gané. Porque yo, yo como bajando, digo amor, lo bueno, bajando. digo lo malo también. Sigue bajando, bajándolo, cariño. Dice aquí Marisol, así pasa la enfermera que después de dar su vida trabajando, salvando vida, no quieren men eh, mencionarla, no quieren pensionarla con dignidad. Imagino que dice ahí. El Greti, tengo 28 años en una institución del Estado y se de edad. Problema y no me pensiona. Sin embargo, le están dando pensiones a una balsa de vago. Así es, esto es una, una eso verdad, dicotomía. Eso es verdad. es una dicotomía, señores. No, no, Yo eso, te... no, 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 no. Pero no es, es, que es para que tú veas cómo esta vaina se ha relajado. ¿Cómo va a ser que una persona que no ha durado su vida haciéndole día a la institución, hay que pensionarla? Sin hacer nada, en un ejemplo, que Luis ahora está pensando. ¿Tú, tú, el que aparece por ahí, está pidiendo una pensión para apoyar a Luis. ¿Eh? ¡De por vida! Y una persona que la está pidiendo porque el palé lo subieron en 30-65. La nueva ley la, la reformó el PLD. Yo me acuerdo muy bien que era amiga de Marixa Hernández, la directora, la ministra de Trabajo. Y modificaron la ley, que era 30, que era antes 20. Claudia. El palé era. 20, 25, 60. No, un triple. El, eh, no, en el panel, el papel, palé. Oye, Y lo ahora lo no, lo subieron a 30, 65 años. Oye, oye, oye lo que yo voy a usted. En una señor. maldita resolución que hicieron. Oye, una locura, señor. esa mierda. Oye. La mafia más grande que ha perjudicado este país es la ley 8701. Y todos los políticos de todos los partidos son De la seguridad social. Fíjate que estos bandidos políticos de este país. Ninguno hablan, ni los senadores, diputados, nadie habla de esa ley. Claro que no. Y y el que quiere modificarla, ahí en el Senado, el, el diputado me saca la cabeza, le mocha la cabeza. Oye, bueno, pero. No la dejes ni hablar después, no la dan ni turno para que Es, una, es una, porque una mafia bien orquestada con el dinero del pueblo. Pero no importa, pueblo dominicano, sigan ahí. A mí no me importa, yo estoy preparando mi vida para vivirla hasta mi, hasta mi vejez, porque yo no quiero ni caer en manos de un hijo. Ni en manos de un hijo, mi hermano, quiero yo caer. Estoy preparándome para mi vejez. Para buscarme un viejito, una vaina ahí, para que nos atendamos los dos. Eso es verdad. Porque yo ni en una mano de un maldito hijo de bueno. uno tú puedes caer. Porque tú no sabes. A mí un chiquito, el chiquito mío me dijo, estaba chiquitico, de que Yo eh, te, te voy a llevar por una vaina, por un asilo. Y yo, ajá, Saro, del diablo. Muchacho, el diablo. Yeah, tú tienes que hacer como no. yo, Sí, Gustavito. Tú tienes pero que hacer como, como cinco años. Y yo, digo, mira, coño, muchacho, mierda, Me dijo, No, pero yo voy te busco. No, no, tú no quieres ir para allá, pues yo no te voy a llevar. Tú tienes que hacer como yo, que agarré mi casa en el seibo de tres mil y pico de metros y se la doné a la iglesia para que hagan un hogar de ancianos. Pero es cuando yo lo llame. Si no me va muy bien, lo llamo. Yo soy el primer inquilino, sigo en mi misma casa, tengo mi comida y tengo las enfermeras y le dejo un legado al pueblo porque creer en los hijos no sabemos dónde vamos a parar. Así es, señores, seguimos con las redes sociales y los comentarios. Me encanta la de las redes porque las redes nos ponen temas. Nos pone muchos temas aquí. Aquí estoy. Capel y familia, Claudia, te amo. No puedo acostarme sin ver el programa. Gracias, Jairo Domínguez. Dice Juan Morla Villegas. Luis que le pregunte a ah, Fran Martínez dónde está el dinero de los soneros. Solo díganle eso. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! Eh, bien, bien gana en el ay, Mira, mira, Luisa, Luisa, ese de la vía Luisa poniendo su chelito. Tora, te amo. Feliz cumple para Marta. Mañana, Kelvin, mi amigo, señores. Felicidades a Marta, señores, que cumple año hoy. Mírenla ahí. Oh, chido, Luisa, gracias por el apoyo. Marta Yanira Paula, Nicolás, buenas, tar buenas tardes. Yo también, licenciada Inés. Tora, abre un Patreon para que pidamos aporte. Y el programa, escuchate Camilo, vamos a abrir un Patreon para que la gente nos apoye, porque va a llegar un momento de que usted sabe que van a querer cortarle el agua y la luz a uno, y uno tiene que tener oxígeno, porque esto aquí se paga. Yo pagué 100 mil pesos de luz, muchachos. Eh, se sí. pagó aquí. Aquí se paga personal. Aquí hay que renovar. Eh, a cada rato se quema algo sí. y hay que cambiarlo. Todas esas cosas. Eh, hay que eh, tener un dinero. fondo de contingencia. Claro que sí, así es, señor. La caja chica la la caja chica pues no porque estos dos están andan buscándolo por ahí no traen nada esto estos dos eh, este se la está buscando y este también y no traen no, nada aquí no, y yo, yo no. tengo que estar como chulos, como la chula manteniendo todo tigre ¿eh? yo ¿no? ¿Qué, que ah, precisamente hoy necesito un pequeño eh, un aporte no, no. de un combustible Ay señores, creo, quiero agradecer al Banco de Reservas eh, primera vez que me saco un año de, de gasolina. Felicidades profesora. Una tarjeta señores por un año de gasolina señores que me gané. Eh, tengo que hacer mi anuncio. Y eso fue cogido al azar. No porque yo, yo para mí esa vaina era mentira. Dije que esos premios, dije que, que se la sacó fulano. y no, yo no, siempre lo, viendo lo yo, banco uh, de reservas, ¿por yo. Yo no sé los otros vínculos, sí. pero reservo así. Con Mi ese joven que está ahí. Pero con, que uno nunca le hace caso creer. a esos concursos. No, la gente no le hace caso. No todavía. le hace caso a esos concursos porque uno cree que es mentira. Pero mí. O sea, bueno, superabi de que, de que no le hago caso a nada, de que nada me baja el ánimo y que yo soy una tipa que mientras más difícil me la pone, más, más quiero darle. Así que cójalo a 10 y tranquilo, vamos para las redes sociales de nuevo. El chocolate, y a mí no me quita la gana del chocolate, no. señores. Hay un tema que debemos mencionarlo hoy, que ahorita lo tomamos así por la revista. El tema ese del empresario es un tema serio. Mira, mira, ahí está, ah, pero ahí está la rabia. A otro level. Ay, señores, lo que sea, lo que sea. Por, ah, pero mira, licenciada. Ah, pero, ¡eh, ey ey, 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 ey. Ey. Ay, licenciada, ay nadie, licenciada, La licenciada, la licenciada. Oye, Inés, tú sabes que tengo que hablar una historia de Inés. Que ojalá en algún momento no, no pueda, podamos hacerle una entrevista a Doña Inés. Yes. Doña Inés es una PRMista, eh, una PRMista, PRMista a Carta Cabal. No he entendido qué ha pasado con ella, que el gobierno no. Y señores, y una mujer que siempre está metida en las redes sociales, en todos los temas, ella participa. Y de verdad que vamos un momento a ver si Doña nos da una entrevista. Wow. Y los mismos muchachos que nos escriben: el, to, eh, el, el mambo del topo, wow. Eh, wow. Luisa, eh, el vengador, el vengador, todos ellos, señores. Sería importante para nosotros que nos manden unos videitos de ustedes saludando a la filigresía, a la feligres, ¿eh? los sí, feligreses, feligreses? Sí, claro, claro. Al grupo de, peli, de feligreses, que siempre está en las redes sociales, estoy muy agradecida, señores, porque voy y repito, esto aquí es, mire, la tecnología que nosotros tenemos aquí, me dicen que mucha gente no la tiene, no sé, porque yo no sé de, de aparatología, yo lo que sé, eh, me dicen a mí que hay que comprarme el infierno, y yo voy, ande el diablo y me lo compro. Entonces, hemos hecho una inversión aquí, donde estamos trabajando para que ustedes reciban la mejor señal y la mejor información y la reciba desde aquí más cruda porque nosotros no somos teorizadores nosotros hablamos con la crudeza porque vuelvo y repito este país no entiende usted habla con educación usted va y anda a una tipa a un lobby de cualquier <laughs> institución sí. y tú vas, mira yo quiero ver a fulano <laughs> ah te voy a poner ejemplo ah te dice que usted va a hablar con el jefe un día te... Voy de mi amigo Zorrillo Zuna. Zorrilla, tú sabes que en, en la oficina de él tenía como 10 como cuero ahí. Con no. unos malditos tacos de té alto. Eh, toda esa mujer ya tú sabes eh, rebildiar. Barbie, Barbie, Va Barbie. Toda Barbie. Con su, colo, su cabello potizo, su uña potiza y toda su mierda. Todas esas la que usan las mujeres ahora. Que yo personalmente admiro a todo el que utiliza su vaina potiza. Yo esa bueno, vaina. No. No eso no. eso no se hizo para mí. Conmigo no. no, puso a peluca, no conmigo Entonces, no. esa amiga. mujer que usa su peluca, sus uñas y toda su vaina. La admiro y la respeto, pero esa vaina no se hizo para mí. Y llego yo cabea a, 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 tú sabes, uno buscando su manusito, su vainilla. Yo tenía información que, que se había muerto un señor que había llegado desde Barahona a, la, a las 6 de la mañana y se le murió a las 4 de la tarde esperando. Mm a zorrillos una yo voy a ver a ver si es verdad lo que me dicen hoy cuando llego ayer estas mujeres mi amor llego yo temprano esas mujeres con el otacazo y el culazo una los con los ojos verdes la otra ya tú sabes eso con tanto. y qué dicen? que dice que sorrilla se lo pegaba todita eso pero <laughs> no es ¿no? rosana rosana lo sabe le pongo a él lo sabe no él no respeta a nadie qué pasa hermano mire llego yo y estoy muy desentica, desentica hermano, desentica y sentar como un idiota eh, como una lela. Eh, esperando que <laughs> mi, mi... ¿Cómo es? Mi, ¿Tu mi turno. Mi turno al, al, bate, al bate. ¿eh? turno al bate. Ah, pues yo veo, veo una que va saliendo y yo me metí por una vaina. Y que no saquen a la torre, ya tú sabes lo que yo boceé ahí. ¿Eh, ¿Qué hora es para pa decir esto? No estoy temprano todavía. Ahorita yo voy a decir, a, a recuérdenmelo, lo que yo le dije a esa verduga. ¿Lo puedo decir? No, son las 10. No, no, no. Ahorita Un programa a la 12, todavía familiar. Es eh, familiar, hay mucha gente ahí. Lo vamos a decir ahorita a las 12, a las 11, a las 10 y media, 11 y media. Dime el chocolate, Joel. ¿Está ahí? ¿Está dando el chocolatico, bebé? Dime. Es ¿Eh, para pa, bebé, no lo aquí. Familia siempre es pues sí. una cacharrapa. De una hace? vez, señores. ¿Ustedes saben cuántos segundos yo duré después que yo le busqué 500 malas palabras, zorilla en cero segundos ya yo estaba sentada en la oficina de esta A la mala Este es un maldito país que no entiende. Y nosotros aprendemos bajo presión psicológica. Lo aprenden nuestros hijos. Si tú no le dices a un maldito muchacho, vete a hacer la maldita tarea, muchacho, el diablo. El muchacho de aquí no te entiende. Si tú te no dices, mira, desgraciada, vete a fregar. No te entiende. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que hablar como habla el pueblo dominicano para que no entienda. No es como nosotros, programa que está. Sí, 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 sí. A nosotros no nos interesa traer invitados para acá. Una vaina que aprendí del presidente Hipólito Mejía. ¿Ah, ¿Qué me dijo Hipólito? Sí, sí. Prema, no invite a nadie a su canal. Habla usted, prema. Y el que quiera ir, que le pague su cuarto. Ese consejo me lo dio Hipólito Mejía en la finca de San Cristóbal. Y yo, presidente Hipólito Mejía, he hecho como usted me ha dicho. Y me ha sido favorable. Que el que quiera hablar en un medio, que compre uno. Para que usted lo sepa. Entonces yo le agradezco al presidente. Diga que está invitando gente. Tú no yo te digo, trae el que tú quieras. A mí particularmente no me interesa esa vaina. Porque yo vendo mi opinión, la mía particular. Claro que hay que escuchar, pero eso se lo doy a otro programa. Porque no vamos a matar todo el tiempo. Mira cuando tú trajiste a Vinicito. ¿A cuántos programas? Después que Vinicito vino aquí. Y hasta el show del mediodía. Y después que Don Vinicito vino aquí, señores. Fue como a 10 programas. Después lo invitaron los otros que ellos. lo invitaron a los otros programas. Sí. Sí, así, Entonces, para esto. que usted vea que están tan pendientes sí. de nosotros y de lo que nosotros decimos aquí que a nosotros particularmente no, no nos no interesa ni que Luis y que venga a hablar su mierda aquí de gobierno, ni que ni haberlo invitado y no ha venido. Lionel no me interesa tampoco. Entonces a mí me importa un bledo. Ven, trae la vaina esa y el pan. En vivo, en ¿Eh? vivo. Claudia, un estudio revela ¿Qué? que ser amigo ¿De, quién? de tu pareja es un síntoma de psicopatía. De psicopatía. <laughs> Ah, pues bueno, es un psicópata, porque él quiere matar. Él es un psicópata, ¿eh? Yo no sé. No, eso porque yo quiero ser amiga de él y él no quiere. Eso dice la, ¿no? <laughs> la ciencia. La ciencia. Me <laughs> dime, Joel, dime, Joel. Claro, hay vainas que son coincidencias, hay coincidencias matales. Pero, ¿Cómo yo me pero... encuentro con eso ahora? ¿Por qué yo, yo, yo tengo que encontrarme con eso yo, ahora? Yo hay una vaina, yo lo que quiero es ser amiga de él y él no. ¿Qué fue lo que dijo? Que... Yo quiero saber quién fue que le dio esa vaina a ella. Y fa, falta de, ah, que familia no quiere, chocolate. Sí. No, familia no quiere, familia. Ay, ay, no, no traigas, traiga, no y se mate. Gracias a Yanni, señores, Yanni, vamos, estamos en vivo, pasa por el frente eh, esa vaina. Luego en vivo, sienta ¿verdad? viral que se ve así, que es un programa de pueblo. Claro, es una vaina de fam este es un canal del pueblo dominicano, esto no se lo debemos a nadie. Solamente se lo debemos a Dios y al pueblo dominicano. Amén, traiga el pan. Para que usted lo sepa. Ah, pero ¿y este pan? Ay, diablo. Señores, mire qué pan. Ah, pa, coge, pa, coge pan. Mira cómo estoy yo con esta gordura, señores. Mira cómo me entienden estos tigres, gordísimas. Mami. Mire, 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 mire. Que por ahí este me mandó un video de una tipa que tiene dos vainas así. Así ah, es una modelo. ¿Cómo es? Vamos no, a mira, lo eh, eh, que no me en Mira, tiene. mira, la mujer está loca con esa vaina. Esa o esa así mujer. no se ha podido esa nalga loca. Yo con loca. ¿Eh? Este me acuerdo el de, el de los montoños. ¿De quién? ¿Al de quién? Ahora, Señores. El yo voy a decir que usted no sabe. ¿El qué? ¿El qué? Resulta y viene a ser que hace alrededor de dos meses se hizo un estudio en este país. ¿De qué? Y resulta y viene a ser ¿Qué? que el hombre dominicano prefiere a la mujer que está natural. No quiere mujer. Modificar con cirugía plática. Claro en que la no. parte sexual, porque hablando, que hay Porque es que hay mujeres que, dice que cuando te dice que te que, que, que tú le agarras una teta, como dice, dicen: ¡Ay, espérate, que me okay, ve explot me okay, explot me okay, explotar la funda! La mujer natural da un sexo de calidad. Entonces, ¿qué pasa? La que, en la que está artificial. ¿Qué pasa? Que cuando le vamos a poner aquí, ¡Ay, lo vio polímero! Sí. Porque esa vaina dice que duele más que el diablo. Yo voté porque... una por eso, ¿verdad? Hey, me lo dijo. ¿Verdad? Hey, me lo dijo. Porque ¿Por Porque lo vio polímero y que no, tú no podías agarrarla por ningún lado. Yo añadí una vaina. Ay, espérate. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es? No, pero no estamos hablando del nombre. sino No, yo añadí una cosa. Digo, no, espérate. Tú me estás quitando la motivación. Váyase. Bueno. Está difícil. ahora. Porque te mando un video de una tipa que tiene una cinturita y una vaina así? Que yo no sé. Eso ella, tú sabes. Yo misma quiero quitarme de nalga personalmente yo. En cualquier momento, día vengo, vengo, vengo eh, chupado porque yo me voy a sacar toda esa nariz y toda esa vaina. A mí no me gusta. Me viene con tacita de construir. Me dijo, yo soy el prono, la mujer tiene la nariz grande de construir. Me dijo, tacita. Ah, Fantino, ¿verdad? Fantino, ahí sí, es que está me la mujer. Que... Señores, la familia mía todo tiene cuerpo de guitarra. Hablando todita. de Fantino, mañana tenemos las pruebas. Ah, sí, de vamos la a hablar de la diputada de allá. De, de la señora Katy, Katy, eh, Katy Díaz, tiene un historial. Me habló el señor Aníbal Beliar me habló que iba a venir aquí a el, el viene el jueves 25 señores Aníbal Beliar viene a hablar sobre ese caso porque Aníbal Beliar es que le no toca ese día. es que le toca tú que tú tienes que estar aquí voy a voy a Puerto Rico un tema de mi mamá ah con la Boricua un tema de mi mamá entonces eh, vamos a él dice que quiere su derecho a réplica que él se siente mal porque lo están desacreditando señores lo que nosotros estamos hablando es que el partido del PRM está aceptando a todo el mundo, no importa de dónde vienen sus riquezas. Y Katy Díaz está, señor, inclusive a mí me mandaron, me mandaron hasta, eh, ella duró como seis años presa en Europa por años? el mismo tema de narcotráfico. 13 años, creo. Entonces, así no, un Estado puede hacer un punto de droga en, en, eh, en Congreso, allá. ¿eh? En el Congreso. En el Congreso. Un punto de droga que usted va a tener. Ahí no va a poder entrar lo, lo, la vaina, los kilos, fulano kilos, vainita kilos. No, pero así, ¿no, sí, sí, señores? Así, no, hay, ¿no? No hay necesidad de eso en este país. Ningún partido tiene necesidad de eso. No, pero porque, por lo cuarto, por el tema, tema económico. Por el mismo tema económico. Vamos a las redes, muchachos, para ver qué dicen. Mira ahí. Mira ahí. ahí, tan bonita sí. que es. Los políticos son más malos que ella. Los el, el son hermana del cuarto. Titi, del Titi, del narcotraficante ah, de ella. Ah, es como... que eso es que está... está... Y patrocina. Esa está patrocinada por el uh -huh. narcotráfico y por todo el mundo. Eh, el señor Aníbal Berli, eh, Aníbal Berliar viene el jueves 25 a hablar sobre ese tema. Nosotros estamos abiertos aquí, usted viene y habla eso, nosotros le, le Ay, vamos yo le tengo a presentar. Porque a don Aníbal es un hombre serio sí, para mí. Sí, sí. Una persona de bajo perfil. Pero está ese. quizá tema lo sorprendió, don Aníbal. Quizá usted fue sorprendido ay, en su ay, buena sí, fe. Ah, sí, ay, sí. Eso todo el mundo lo sabe. Eso todo el mundo lo sabe, Fatido. Venga tú con la maldita sorpresa del día. Fatino tiene tres calles. ¿tú no se conoce? Coño, tres calles y una bomba, una y una bomba de gasolina. Es cierto. Un, un saludo a la profesora Luz. Que la recuperamos su, su terreno hace, hace unos meses. Completamente un le hizo un libro a él. Mira, amor. Se está se diciendo se a una persona Lu. que te pare de nuevo. ¿Quién es? ¿Quién me va a dar algo? No, ese tapa que ver? le den, creo yo. Ahí está. No, con... yo no se ¿Está complacido? El director del Superpoder, Canal 33, Rafi Martínez. Demasiado gorda estoy. No, tú estás bien. así. No, mano, no. Tengo 20 libras que bajé la COI y volví la COI. Con esta malditas altaderas, con estas juntilla con ustedes dos. Mi mamá me hablaba de la juntilla y eso es verdad, señores. Eso lo dijo usted. usted tenía... La maldita juntilla, juntándome con estos dos, con, con estos dos, hace avería. Madre, de, hacia madre, avería, madre, a la oficina de clave no entra nada de comida. Nada de comida Pero ustedes comen, aquí se come 24-7. Yo creo que usted vaya a esa cocina de aquí, donde está esa vaina llena de comida ahí, llena de comida. La, no la gracias, a Dios, gracias a Dios, gracias al Señor. Aquí nunca ha faltado la comida. Para una persona que me escribió por Instagram y me dijo: ¿Tú por qué no ha pasado hambre? Gracias a Dios. Mi papá eh, era teniente de la policía y, y, y era del ejército. Y mi papá, señores, que vivía en la primera brigada, lo que teníamos era pobreza mental, no económica. Pobreza mental. Y cuando usted tiene pobreza mental, usted no progresa y sus hijos no estudian. Porque mi papá, todos mis hermanos vieron de mi papá, menos mi hermano. Eh, lo, lo, los dos hijos de la calle no, no vivieron de papá. Tú sabes algo, Claudio, Por ejemplo, en, en el caso de nosotros, mi papá no sabe ni leer ni escribir. Mi mamá llegó a un sexto grado cuando Trujillo, que era Trujillita, la vieja me lo cogía esa. Y el viejo mío un, tenía dos casas en el pueblo y un día de repente dijo: Vámonos para el pueblo, que usted no puede ser un campesino igual que yo, no siempre la verdad Y arrancamos para el pueblo. Yo tenía seis meses de edad. Y allá tenía que estar todo el mundo estudiando y talleres mecánica militarmente el viejo mío, era un era un tipo cuando le da una pela a uno le da una pela a los diez, diez son, son diez y cuánto queda pero tú yo quedamos te... siete quedamos siete yo amate con ah. y a Ya, y a tu nena no claro yo te voy a presentar yo te voy a te voy a pero tú eres más los... feo porque yo vi todo y buen mozo ¿Y ¿por qué tú eres tan feo no no yo no quién dijo eso <laughs> señores vamos a las redes señores vamos a hablar de todo lo que seguimos hablando aquí está dice el vengador como mi nombramiento no apareció en el 2020 pues entonces Roque presidente. <laughs> Miguel Ángel Valdés Martínez, ¿dónde está Nuria? Piera no. que también Alicia Ortega está de, de qué? Bien, bien alto con todo su contrato. son esos pequeños. hermoso, más que yo yo mozo, mafio, tú, tú eres feísimo. No. Distora, no hay para pagarte nadie simplemente por apoyar el mejor causa. Roque es para allá. Ahí está Mario Martínez, toda ¿Cuánto dinero se gasta para ser regidor y diputado? Señores, para ser regidor y diputado en este país, ya usted sabe, para ser regidor y diputado de una circunscripción pobre con 20 millones. Claro. De una pobre, la pobre quiero decir que no sea de estas circunscripciones grandes. Nosotros un aquí pueblo, un pueblo, por tenemos cinco circunscripciones en el Gran Santo Domingo. ¿Qué arropa Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. ¿Dónde nace esa provincia, esa gran provincia? Nace en el 40 de la autopista Duarte y muere en, en, en San, Luis. Payasi, San Luis. En San Luis. Eso es grandísimo. Ya usted sabe que el que aspira a senador, usted no se acuerda que, que el tipo que hace, que hace la vaina, ¿está ¿cómo es? El senador. El senador que hace, que hace yoga. Usted no ha visto el senador que hace yoga. Gato dijo que gastó 250 millones de pesos. Ya usted sabe. Ya usted sabe. Que prive más papita que el papa, pero todos esos cuartos se los sacó pero, el PLD. Pero él, él sacó más votos que Lionel Fernández, que la fuerza del pueblo. Mi amor, porque se subió, pero pero ¿Qué? oye pero oye, un asunto. Eh, el senador Antonio, está, está el bien, problema que él... Un se, de votos. Pero oye esto, que él se subió en la O, la familia. Sí, claro, familia, la o. No, no te pongas como un ignorante de la política, por Dios, que no te quiero ofender. No lo quiero ofender, hermano. ¿Cómo te.? San Juan se de la Maguana. ¡Claro, ¡Se en la ¡San Juan de la Maguana, Felipe Bautista, Feli Bautista gana! ¡Ten ahora mismo! Pero la pero, 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 ni, puntos, pero, oye, Nidio. Pero Nidio Encarnación no lo conoce ni el diablo. Sí, claro. y, tiene, y tiene ocho años siendo diputado. Es muy conocido. ¿A claro, dónde lo conocen? Lo ¿no? conocen allá. Claro. Allá. Es conocido que la encuesta se la ganó nuestro mismo Pero, Fran siendo el que ha culpado a San Juan. Cállate. ¿no? Cállate que Fran me llamó anoche. No, mi fui. amigo, mi hermano Fran, le dio, le dio tu cuarto, le dio su cuarto. No, no me dio, no. Sí. No tiene que dar sí, nada. No me dio. No me dio sí. nada. Le dio. No te dio dólar conmigo. <laughs> estamos mojado. Eso, eso, eso sigue. 10 años de eso. 5 <laughs> años de eso. es uno dólar conmigo en mi casa. <¿S> <laughs> Sara tenía Fraunzi? 9 años y Sara tiene 14. Ahí estaba hablando una amiga mía de que, de que, de que, de que, de que la mujer de Fran y que lo va a votar. Ella sabe de tu amor mío y de Fran y que Fran va a mi casa. ¿Qué, no eh, ¿Qué va a votar esa, no, esa mujer? Ella sabe que Fran va a mi casa a las 3, a las 4 de la mañana Ay, y no hace nada. Pregúntale a él si yo le doy un beso. Y, Fran, y Fran, Fran, es mi amigo y mi novio. Tenemos seis años de amores. Sí. ¿Cuántos años tengo yo casar contigo? ¿Ve usted casar con gente? ¿Y tú no piensas divorciarte de mí? ¿Tú te piensas divorciarte de mí? ¿Eh? Familia, te estoy diciendo a ti. ¿Cómo es? ¿Tú te piensas divorciar de tanta mí? Tanta gente yo te prefiero a ti, tú eres mi hermana. <laughs> tú eres la hermana que la vida me ha puesto en el camino. En el, pero exactamente que. Ha, entonces. Hemos peleado quinientas veces. Porque ese, ese es tu tarea. ¿Qué yo voy a hacer contigo ya? Entonces me estaba diciendo una hermana que estaba viendo el programa de que, que la esposa de Fran. Fran llega, puede llegar a cualquier hora a mi casa y yo tengo que abrirle la puerta. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Cómo, no. me, ¿cómo ¿Solo la puerta? Solo la puerta le abre. Ahí me estaban acusando también de que, de, de, del sujeto. Y no tengo la culpa que si un hombre se enamora de mí y que yo no le dé nada de otra cosa. derecho ¿no, también a enamorarse. Exactamente. Entonces, eh, Fran eh, me llamó a mí y dijo de que hasta a mí tú me estás acabando, hora no viene de ah, me dijo que no volvía hasta que no se acaben las elecciones porque tú sabes que a diputado. él, él está recuperando a la gente hay otra gente que se han adherido como el montañé grupo muchos se han adherido a apoyarlo yo le, le bajé el switch a los, los tierras pero ese fran los... es el que la esposa tiene un centro de uñas por aquí no normal. no yo creo que ella es modelo yo, ellos, son, ellos son empresarios agrícolas sí, empresa muy empresario pero Fran va a mi casa como el de de su maldita gana, cualquier hora que el que se tira. Él <laughs> se tira. Y lleva a cabaña, ¿cómo es? cabaña, como el otro. Eh, a, a cabaña, a, lleva al culú. Al culú. Un, salu un saludo al culú. Para Feli y el culú. A Feli y el Culú. <laughs> y ellos son los que cocinan. Y yo feliz, yo feliz. Tú sabes que allá se nos tiró quién, tú te acuerdas sé, quién sí, se tiró. Me llamaron, pero yo estaba acostado. A las 4 de la, sí. la mañana. Y, ¿tú sabes lo que dijo? ¿tú sabes lo que dijo? a las 4 de la mañana lo con la torre yo le guardé su ¿no te guardas tu cuarto? pero eso hace 5 años de eso por Dios, hermana Sara tiene 9 no años ya, ya Sara tiene 14 ya está más alta mi tamaño muchacha no, pero es, esa esa porque tú boceaste de todo y hasta lo bloqueaste oye, no te voy a decir claro tú no has con un hermano un día cuando no, no te dan lo tuyo tú te pones difícil no, 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 pero eso, no eso no tú no has con un hermano tuyo tú no te diferencia con el hermano sí. eso es normal entre familias Fray y yo se voy a Él es Ramírez, yo soy Ramírez también. ¿Tú eres Ramírez? ¿Dónde tú eres Ramírez? El primer apellido que yo tengo es Ramírez. No. Yo soy sí, Francisco Ramírez familia. familia. Lo que pasa es que yo dejé el familia por un tema de marketing. <laughs> pues, Pero que tú mi... sabes que los Ramírez son los más duros que hay en este país, muchachos. No, lo, los familias tienen una mentalidad diferente. No, ninguna me... claro. mentalidad. Los claro. Ramírez son duros en todo. Oye. Por eso es que chimpiamos eh, Ramírez y <laughs> yo dígame muchachos vamos para las redes de nuevo. Vamos para las redes las redes está, eso se está Digo, acabando de, de la familia ahí. que yo veo porque es una familia que la San Juan oh, ay Dios mío sí, mire, señor, señor. Pero, qué es esto Hay la familia Carabelita. ahí está dice aquí Jairo Domínguez sigue y sigue quién se queda se queda y se queda y se queda dice Jairo Domínguez la Greti Tora no me pensionan bueno la rabia de otro en otro level Preci Markros dice aquí como que Eduardo callado ese bono millonario que le dieron en navideño. ¿Y a quién fue que le dio ese bono? Gustavo Valdés, el garante que pagó ese, esa bur, burroga, qué sé yo. La surroga, qué sé yo. Dice, Greti, no me pensionaron. Mario Martínez, Tora. Eh, ahora, si fuera presidente de RD, Tora, ¿qué haría si yo fuera presidente de este país? Lo primero que yo haría si yo fuera presidenta de la República es el tema de educación. Yo pusiera las escuelas técnicas todas. ¿Qué pasa? La República Dominicana solamente estamos criando bachiburri. Yo me gradué. Yo soy perito contador estamos del mito de ¿Qué Hay que mencionar al gobierno de Danilo que varios liceos lo pusieron politécnico, incluyendo el de San Juan, el Pedro Rico, sí, digo, pero es... Deja eh, de tropeando mi discurso. No, no, no. Barricada. Para, es un paréntesis no, no, no que ellos empezaron no. a hacerlo. Usted después aborda el sí. tema. Entonces, Ay, si, si yo fuera... Disculpe, eh, disculpe profesora. Estoy disculpe. tirando el discurso, profesor. Entonces, no. estoy dedicando mi, mi discurso a y usted me lo daña. No, no, Entonces, no, no, no. yo que... como estudié la perito, soy perito contador del Víctor Estrella de Liz. Yo salí contadora, bachiller contadora. Entonces... Cada vez que aquí una persona se gradúa de bachiller, sale bachiburri. Entonces, vamos a tecnificar las escuelas. Yo pretendo quitar un curso. Ahora han cambiado de que la modalidad, que el que si yo que, que el primero, que el si yo que, que el sexto, tú eso disparate, señores. Vamos a hacer un acuerdo con las empresas para formar personas que las empresas necesiten. Porque la gente aquí nada más quieren estudiar dos malditas carreras. Derecho y magisterio. Usted te, derecho y magisterio. Y cuando usted, ¿por qué tú estudias derecho? Porque no te gusta la matemática. Y magisterio porque es una vaina fácil. Oiga esto, pero cuando tú vas al aula y tú encuentras, señores, los jóvenes no saben escribir. Entonces, nosotros tenemos que tecnificar este país. Y hacerlo con empresas que necesiten ese personal. Entonces, yo de entrada trabajo con el tema de educación. Dice que un país se desarrolla cuando educación, la salud, la comida y la vivienda, la gente pues, puede tener, puede ser asequible. Y sí. en este país ahora mismo no es así. Entonces, en materia de seguridad nacional. Si la frontera no funciona, yo quito todos esos malditos guardias, porque ¿para qué la tengo ahí? Y voy a hacer un ejército nuevo para proteger nuestra frontera. Y todas las, todas las, tú ves que nosotros tenemos, ¿cuántas brigadas tú sabes que tenemos aquí? Nosotros tenemos la brigada de Mao, la del Cebo. Hay una del Sebo, ¿no? Verdad? Sí, claro, la 24 compañía. Ah, exactamente, la hay San una Juan. En Hay una en Santiago, hay una en San Juan. Otra, ¿por dónde? La de Mao. Hay varias que hacen esas malditas brigadas en esos pueblos, si nuestro problema es con Haití. Entonces, yo en todos esos litorales, usted ve la, la querosidad y el robo que está haciendo el jefe, el ministro de Defensa, Diabolsa, esa mierda. En cada litoral de la frontera yo pusiera una réplica de esas brigadas y mandara a todo el mundo para allá. ¿Por qué? Nosotros tenemos que si yo cuánta fuerza autorizada. Yo voy a mandar a esa gente para allá. La policía. ¿Qué haremos con la policía, señores? Hacer una policía nueva. Lo primero que yo hago, por si acaso hay un maldito problema en esa maldita vaina de la Policía Nacional, eh, ¿cómo se llama? El edificio ese que está en la Leopold. Yo de entrada rompo esa mierda ahí. Que lo construyó Trujillo. Que lo construyó Trujillo. Que usted, yo quiero que usted entre esa vaina, toma leche. Primera institución que yo creo que Trujillo no hizo una vaina bien. Como que no lo supervisaron bien. No lo hicieron bien porque tú no viste una escalona. Podrá haber sido en división uh -huh. el, tiempo, el tiempo de aquel entonces. No había la inteligencia física para hacer una cosa. No, es que Todos los no, escalones no, son en la misma no, tesitura. No, cuando tú ves la ayuntamiento... vaya cualquiera. Porque cuando, acuérdese que esos locales eran los del partido del pueblo dominicano. Bueno, para eso que yo arreglo eso. Pero yo, primero de entrada, rompo tú esa mierda. Entonces, después que yo rompo eso, mando a buscar, y siendo delincuente, y le digo, le leo su panegírico. Tú tienes tres vainas aquí. Al próximo le digo a la mamá, llámame a tu maya ahí. La próxima ficha Te voy a, voy a, a mandar tomar. a tu casa la flor y la caja para que te entierren. ¿Escuchó, señora? Si su hijo sigue delinquiendo. Pero también yo tengo que hacer una política pública donde ese delincuente se, reintegra. se reintegre a la sociedad, porque esto no es lo loco. Esto no es formular una vaina. Ajá, ¿y ¿qué tú vas a hacer con esto? Como yo vi ahí a esta muchacha, no, que vamos a quitar. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de, de la Juventud. ¿Quién fue eso? Y vamos a quitar con Dani. ¿Quién fue eso? Escuché hablando ahí a esta muchacha, Anta, a, la vice, Antares. Eh, a la vicepresidenta, a esta muchacha, sí, a Nicauli. Claro. Entonces, las cosas no se hacen por hacer, señores. Es un plan por escrito. Bulla. Por escrito. Un plan de nación realmente que se pueda hacer y se pueda llevar. bueno pues, y repito, lo primero que hago, llamo ah. a todos esos delincuentes porque dice aquí que la policía tiene un mapa de la delincuencia y cuando a ti se te, se te pierde un reloj, ¿qué te dice un policía? Espérate, eh, dame, una, dame unas horas y llama, mira a fulano, el único atracador de esa zona de vaina eres tú, tráeme la vaina y tú los recuperas. Y los roba motores también. ¿Entendiste? Entonces, es un asunto de voluntad política, de un plan, de una gente que dé la cara y que no se comprometa con el mundo bajo del narcotráfico y todas esas cosas. Si yo fuera presidenta de este país. El tema de la seguridad social, la 8701. Señores, usted no puede jugar con la salud de un pueblo y usted puede venderla a un maldito empresariado, que el empresariado lo único que hace es volverse rico. Más ¿Y, cuál es, que ¿Y cuál es la tasa de retorno que usted tiene? ¿Cuál el tema de las pensiones que hay ahora mismo de la AFP? Son miserias. Son 5 mil pesos que le dan a una maldita gente del diablo para ser rico a un empresario, compuesto con funcionarios políticos del gobierno. Que Dios me diera la oportunidad para que usted viera. Bueno, aprovechando sabes el escenario Claudia, que hizo Candeliel cuando pusieron la primera jefe de la policía, uh -huh. es una persona que trabajó con él. Ellos hicieron un levantamiento aquí en todos los barrios. Todos los cacos calientes y todas las fichas que tenían. Pero te estoy diciendo todo que, que, que está mapeada. Fichas, todo lo que tenía de cinco fichas el equipo cobra lo barrió. Podemos ganarle ese para toda, toda esta gente. Pero se impide, estaban, estaban, los delincuentes que estaban alineados con Candeliel. Ese es el mérito hay que reconocerlo a Candeliel. Eso es así. Mira, en Seco de Santiago, y quiero que los amigos que están en las redes sociales, vamos a hacer una encuesta en este momento. Eh, fue apresado Jorge Rosario. Un hombre que junto a su familia había sido víctima de un atraco en Río Seco de Santiago y luego le quitó la vida al atracador. La policía lo ha llevado apresado como si se hubiese robado una gallina, digo una gallina y no 100 millones, porque aquí mal pasa mal que se roba un salami que el que se lleva el estado. Entonces me gustaría que los amigos de las redes digan si lo deben desortar o debe estar preso por defenderse. Si yo fuera juez, pues, le diera la gracia al Señor, me la basura del medio. Porque fueron dos delincuentes, fueron los que hicieron un robo, y él, ellos fueron un motor y el que yo una guagua y chocó uno. Ese mismo el código, el, el, ese, el, el código penal, revisarlo, señores. Ese código tiene 200 años, claro. No puede ser que un código esté solamente a beneficio, tú sabes que, del reo. No puede ser posible que todos los beneficios sean para el reo. Y el que pasa, el que le hacen la situación, y después, señores, salen a los 5 y, y a los 10 años. Cuando, tú, cuando te matan no. o te matan a alguien en 10 años. Ah, no. Eh, tú, eh, ¿Cuánto fue que no. le metieron al doctorcito y que, que le van a meter? Dije, 15. Eso fue lo que yo escuché. Ya dieron eso. No, te ¿no? no la sentencia. La sentencia del doctorcito. Vamos a preguntar. Estamos, estamos esperando. Vamos a hacer un lío Si, pues sí, si yo le daba mínimo 20. 15, eh, eh, 15 años. Entonces, si tú te portas bien, tú vas y estudias, ya tú te vas librando 5. Y si te sigues portando bien, ya tú en 5 años estás en la calle. Entonces así no se puede, señores. Y aquí debe de ver, ¿sabe sabes que cúmulo de pena. Eso hay es que ponerlo Cúmulo de pena. Cúmulo y yo, de mínimo, pena. mínimo por un homicidio, que hay que darle 45 años a la gente. Eh. 45. Pero el código que es copiado, el código napoleónico de nosotros, que es copy-paste, que con todas sus dificultades y no ha platanado, tiene una serie de concepciones que solamente benefician al reo y al ladrón y al narcotraficante. Pero, pero Claudia, esos bandidos de los legisladores que están ahí, Grupo de riferos y Tigre... Ese código tiene, el nuevo proyecto tiene 25 años ahí, ¿eh? no lo aprueban, dije, por el tema de las tres causales. Concho, saquen el, las tres causales. El a, mismo a una ley Pero especial que un aprueben. Cada vez, oye, mira, que saquen las tres causales. Y Cada y vez que yo, yo veo especiales. una partida de estúpidos hablando del tema de las tres causales, dime, tú, te voy a hacer, vamos a ver si ustedes dos son dos estúpidos. Eh, dime del tema de las causales, ¿qué tú piensas? Para ver si ustedes dos son estúpidos y tú eres estúpido, dime. Eh, dime. Mi opinión. Mi opinión personal. Ajá. Que se aprueben las tres causales. ¿Y usted? Eh, se debe de discutir muy a fondo. Estoy de acuerdo con lo que ha planteado Omar Fernández. ¿Qué es lo que dice Omar? No, no, que hay que debatirlo a fondo y que no podemos nosotros eh, decidir por quien no ha nacido, pero yo esté en un vientre. Bueno, eh, eh, él es parte de la estupidez de este pueblo dominicano. Señores, mientras. Eh, yo... mientras qué, qué, edad tú tienes, ¿Qué edad tú tienes? 53. ¿Y tú? Somos de una edad. Ah, bueno. Ustedes usted están coincidiendo demasiado los dos. Yo. Entonces, parte de la estupidez de lo que nosotros como Estado nos ponen a perder tiempo. Hablando de las tres causales. Señores, pero desde, desde que una persona es médico y usted pare, y usted tiene mujer y yo paro hijo, ¿qué ha pasado en todo ese tiempo? Mi pregunta, le voy a hacer la pregunta global. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo? Se han sacado miles y miles. Se han, se han, se han broncado usted, mucho. Ustedes son dos malditos idiotas, los dos. Y los dos. Para, para ver si. Señores, vuelvo y repito la pregunta. Para que me la conteste. ¿Cuántos hijos tú tienes? Una sola hija. ¿Cuántos hijos tú tienes? Dieciocho. Tú que tienes dieciocho, no, vamos a sacar familia de eso. Voy a hablar contigo. Tú que tienes dieciocho, muchachos. ¿En alguna situación de eso, qué ha pasado? Que ¿Ha tenido alguna dificultad alguna de las madres de tus hijos? Cuando, ¿En el parto? Eh, no, no ha tenido. Qué suerte. Entonces. Entonces me iba a poner a preferir. No, a pre exactamente. Toda la vida, por eso vuelvo y repito, nosotros perdemos el tiempo en vainas vagas que están esclarecidas desde que la nación, desde que el mundo es mundo, siempre se ha decidido por quién? Por la madre. Entonces, vamos, estamos perdiendo tiempo en un maldito tema. Perdiendo tema, coño, un, perdiendo el tiempo en un maldito tema. Pero aquí, porque por lógica y por la trascendencia y por las historias de tus familiares, de claro. mi familia, de eso, se ha elegido por la madre. Toda la vida. Y aquí han querido complicar esa mierda para que no se haga nada. Pero sigan perdiendo su maldito. Yo no pierdo mi tiempo en eso porque yo estoy clara. Que en algún momento determinado, cuando hay que elegir, ¿por qué tú eliges? Si tuviera que elegir, hay que esperar primero verse en el momento para tomar la decisión. Pero mi amor, gracias a Dios tú no te has visto. Pero si tú te ves, ¿cuál tú vas a elegir? No, mátenla la y déjenme el hijo. Mátenla más y déjenme el hijo. No, 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 la madre. Lo lógico, lo Tú viste, entonces. Lo que quiero decir es que hemos eh, la gente, cuando yo veo todo discursito de estos politiquitos, no, porque. Que, Danilo, Ay, Matilo, que está es. a la de nosotros. Danilo Medina, en su momento, se aprobó la otra eh. Y lo devolvieron para atrás el código. Eh. Se aprobó eh. el código de la Trecao No, porque que lo dijo él dijo que, no, que Omar, Omar, eh, Omar, yo estoy con lo que Omar dice. Coño, señores, no Me piensan, gusta Omar. la posición fijada por Omar, ojalá y la puedan buscar para que la pongamos. Mire, mi hermano. Señor. Cuando un violador le, le preña una hija suya. ¿Usted es lo primero que va a recluir un aborto terapéutico? Señores, wow. vuelvo y repito, ¿tú crees vuelvo que y repito. Con el tema de la tercera el principal es de hacer el, el, el tema de la vida de la madre. Siempre se decide por la madre. O tú vas a decir, ah, no, maten, matenla a ella y dejen al hijo. Siempre se ha decidido. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros hemos pedido tiempo en todo este maldito sí. tema del aborto. Porque cuando una rica aquí se quiere hacer un maldito aborto, una pobre, se van y se meten. Que si yo cuánto eh, la, 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 de la patilla de esa la clínica, la de, eso, de la clínica y eso, entonces, de aborto, si lo quieren abrir para que to, anden los muchachitos rodando, que lo abran, pero yo ese tema no pierdo mi tiempo porque yo estoy clara lo que es. Entonces, perdemos tiempo con un discurso de barricada, que lo que me dé hasta pena, pudiendo nosotros hablar de otras cosas más importantes. Aquí, porque ya eso está establecido. Claudia, aquí pasó un tema el día pasado, uh -huh. que yo te lo dije a ti, lo que pasa que tu me con la la asistente de Iván Lorenzo que falleció. Exactamente. La familia solicitó y se practicaron un aborto. Y aquí un grupo de médicos bandidos se negaron y la joven falleció. ¿Sabes? Pero, eso, pero, de odio aquí, como, pero vuelvo voy, y te repito, aire. pero cuando tú lo judicializas, porque eso lo que hicieron fue judicializarlo, ese tema. Porque eso está establecido. Si ella está en una situación difícil, que es la madre, es la madre, claro. no es el hijo, es la madre. Siempre se ha hecho así. Claro. Hay otras madres que deciden, por mutuo propio, que sea el hijo, pero... Las leyes, según lo que usted ha visto en el tiempo-espacio, el mundo ha crecido. ¿Desde cuándo no se está hablando? De 1492, de mil, qué sé yo cuánto, sí. eh, la eh, vaina, el, eh, Europa. Todo se ha hecho sin ningún. Pero esta agenda 2030 está metiendo toda esa, todas esas cuñitas para que el cerebro del ser humano pierda su tiempo en cosas banales. De verdad que se lo digo, es lo que yo pienso sobre ese tema. Es así. Le envié algo que quiero. El, la cosa, el presidente de la Junta Central Electoral de Santiago manifiesta que hay un grupo de bandidos que dicen que pueden distorsionar eh, la intención del voto. Y esto es peligroso porque ya empiezan a dar unos síntomas. Y esto puede quererse, cuando un presidente de la Junta está diciendo cosas como esta, esto puede ser preocupante. Basta para el mismo gobierno como para la misma oposición. Tenemos ahí, el mensaje de, de la foto que enviamos, que ese es el periodista que se ha quedado ahí como presidente de la Junta. Sí. No lo cambiaron. Una herencia, eh, una, eh, herencia el, no, una herencia. No, sea El que haga su cosa bien, que continúe. Ha que hay ahí, que muchas veces nos jodemos. Él, Llegan él, y meten come hierbas en estado, lugares que habían otros ha desempeñados excelentes. Por eso estoy de acuerdo, perdón, con la ley de carrera. Claro. El del MAP, que el MAP que se ha distorsionado, pero bueno, no importa eso. Eh, ahí el dice... El MAP torcido. ¿El qué? El MAP torcido. El MAP. Ahí está, señores. Eh, el MAP es el Ministerio de Administración Pública. Tenemos la, la foto ahí que mandamos del... De, que se habla sobre la Junta Central Electoral. Es importante que esto se investigue. Porque eh, la Junta Central Electoral tiene que hacer su trabajo. ¿En qué sentido? La Junta Central Electoral tiene que hacer su campaña, que el cual me imagino que ya se, ya se comenzó, sobre el caso de la votación y motivar, igualito que los partidos políticos, porque no podemos hacerlo solo a la claro, Junta. Claro, claro, los claro. partidos políticos motivar y movilizar para que la gente vote. Pero es preocupante que un presidente de una Junta Central Electoral de Santiago, ¿Eh? la, segunda la segunda capital, capital de la Nación, esté hablando sobre esto, presidente de la Junta Central Electoral de Santiago, advierte sobre mafias para variar resultado. Bueno, tiene que hablar claro cuáles son esas mafias eh, sobre este tema, porque eh, ahora mismo, con la disyuntiva que hay ahora mismo, el tema del jueguito, de las encuesticas que son pagadas a muchísima ARCC Media. A DCC Media, a que si yo quién, y a todas esas hierbas aromáticas, sondeo que si yo cuánto, y toda esa mierda, la subray, que si yo qué vaina, enciendo encuestica, charlatanas. Y yo creo que la Junta Central Electoral debe revisar eso, porque la mayoría, dice la ley de electoral, que las mayorías de las encuestadoras deben estar registradas en la Junta Central Electoral. Y yo espero que el presidente de la Junta Central Electoral. Cheque eso y que se cheque, cheque, también, cheque también este tema de la Junta Central Electoral de Santiago, que ah. está hablando un comunicador de allá sobre ese tema. Eso, eso es, es algo muy serio. Otro video que yo Ahora, a... no, yo quiero que me ponga un audio de que, que me mandó Pepín Corripio. Yo no sé. Oh, la gente le gusta la checha. Muchachos, este audio. Eh, especialmente a la Tora. Primeramente, un saludo y buenas noches a todos. Eh, especialmente a la Tora. No me pierdo este programa para dormir todas las noches. A Capel y al otro que está ahí, ¿Al otro? <laughs> y al otro. familia. Que me deje hablar a la tora, por favor. <laughs> don Pepín, no, don lo Pepín. quiero mucho. Don Pepín, buenas noches. Fuera de relajo, señores. Vamos un día de esta, invitar a Don Pepín Corripio. Porque este, me imagino que tú ese día que Don Pepín venga. Pues don Pepín acepta y espléndido, esta que conmigo, don Pepín. ¿Es espléndido Vamos a invitar a Don Pepín para que venga a dar cátedra de cómo es que un empresario, señores, se mantiene eh, como él, un hombre vale. que, que emigró a la sus familiares emigraron a la República Dominicana y fue reconocido, señores, por el rey eh, fue reconocido en España eh, por la madre patria, fue reconocido con, con una historia que tiene la República Dominicana como uno de los mejores países. Referente, un referente, Así es. Eh, ¿Qué más usted me dijo que mandó? Tengo un videito. Hay una joven que me causó mucho la atención hoy en un acto que estábamos. Quiero también pasar algunos que otros videos que tengo ahí. Eh, es una joven candidata a diputada por la circunscripción número uno. Eh, bueno, ya se salvó porque no a usted lo que le gustan son las viejas de Cuecuada y de y, 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 y vaina de eso. Se salvó esa Estoy bolsita. hablando de términos políticos. Ay, pero usted va como un serio. Eh, ¿no? Estuvimos, los micrófonos de la Tora TV estuvieron en un escenario donde se ponía en marcha el proyecto Todos con Luis, que dirige Eddie Alcántara. Veamos este video donde esta joven. Candidata a diputada, se dice. Me dicen que, que Eddie, me dicen que Eddie, que Eddie Alcántara está levantando la mano del diputado, del aspirante diputado de Alexander Liz. Alexander, eh, nosotros nos gustaría que tú vengas aquí para que tú expliques de dónde que tú estás sacando todo el dinero para hacer la campaña. Y dice que tú eres un narcotraficante pero tal vez ti de que tú ves que lo explique no es personal esto con nadie, yo no tengo problemas personales con nadie y ni tengo ningún problema, porque la gente de una vez que viene y y dice, ah no, que la tora yo no tengo problemas señor, pues yo los problemas lo que hago es que los resuelvo, vamos a, vamos a ver lo que es esta honorable joven diputada para la tora María Teresa Méndez, es la muestra eficaz de de la oportunidad que da el partido revolucionario moderno está en la circunscripción número uno sale a las calles y solo se escucha el nombre de ella, tiene una visión definida, el GPS de su vida política está en la dirección correcta y es lo que se observa en las calles. Este, este apoyo que veo, no solamente, porque lo que me extraña es que no es solamente la juventud, sino que veo personas de cierta edad, términos medios, que también dicen que están contigo. Bueno, primero que todo contentísima de estar aquí. Muchísimas gracias. Esto ha sido un evento grandioso en el que un grupo de profesionales se ha sumado y ha dicho sí y presente a la candidatura de nuestro presidente Luis Abinader. Qué chévere, qué chévere. Toda la circunscripción número uno, los sectores, cómo siente la dirigencia del partido en apoyo a su candidatura. Mira, realmente la recepción que hemos tenido ha sido grandiosa. Cada vez que camino por los diferentes sectores, las personas nos abren la puerta, no solamente de su casa, sino también de su corazón, y están dispuestos a apoyarnos y a seguir nuestra candidatura y a convertirnos en diputada el próximo 19 de mayo. Bueno, pues yo le deseo todo el éxito. Volveré a los estudios la doctora TV, pero conmigo dice Despide el corre camino, Bibi, cómo es, Bibi. Bip. Bip, bip. Bueno, le deseamos, mande algo más que llegó, le deseamos mucho éxito. Eh, bonita, yo creo. bonita, es ese bonita, es bonita, esa, esa diputada. Es, es, es casi tan bella como la novia mía. Pero, señor, Ella pero, está pero trabajando usted mucho usted le y gente, le están apoyando de manera... Bueno, aquí estamos, señores, a, al amigo Eddie Alcántara, que Eddie, tú no has mandado eh, el aporte a la causa, Eddie aquí yo tengo un grupo de amigos que yo le asigné su causa y no la y no han y no han portado te voy a pasar eh, hoy por eh, capel eh, Eddie, por Eddie capel. camina habla, habla con el, el hombre camina pero camina por dónde dime por dónde que él camina no no me reuní con él que pero no, la transparencia no me él. debe prevalecer. Ni no, no me Ninguna manera. Él es un hombre Hindu de transparencia. De transparencia de no me hable de transparencia. es un hombre de transparencia y de no lo ha, ha mostrado no, no cuando le ha tenido que corresponder. Está la no claro. Que diga que es transparente del diablo. Aquí todo conoce esta mierda. No es er no, presente, no. presente. Le pedimos una computadora y una vaina y dando vueltas con esa vaina y un cuento y una vaina. Yo no sé de cuento, Eli. Tú sabes que soy tu amiga. Pero la verdad se ha de ser dicha. Y cuidado con tú estarle levantando mano a narcotraficantes. Vamos a ver lo que dijo de Eddie Alcántara. Para la Tora TV, estamos junto al presidente del movimiento, todos con Luis, Eddie Alcántara, quien en este momento acaba de juramentar. Todo estaba listo para 60 personas y llegaron 158, lo que significa que la credibilidad política de este joven se pone de manifiesto. Gracias, José. Eh, un placer para mí que tú estuvieras aquí presente hoy. Nada, eh, estábamos juramentando el, el Frente de Profesionales y Técnicos del Distrito Nacional del Movimiento. Eh, eh, convocamos a 65 personas identificadas y se desbordó. Significa que la mayoría de los amigos nuestros, los amigos que creen en el presidente de la República, Luis Abinader. Donde quiera que nosotros vamos, van a darnos nuestro respaldo y nos sentimos satisfechos con lo que ha ocurrido en el día de hoy. ¿Existe alguna boleta X donde vaya a fortalecer o nos vamos directo con lo que es la casilla 1 del PRM? Yo soy PRMista, yo soy PRMista hace tiempo ya, eh, y nosotros vamos a marcar como va a marcar la mayoría de los dominicanos en la casilla 1 por Luis Abinader y por los candidatos a senadores y diputados en todo el territorio nacional. Bueno, Eddie, pues muchísimas gracias. Continuidad de éxito. Retornamos a los estudios de la Tora TV con su corre camino. ¡Bip, bip! Yo San Capel. Bueno. Eh, eh, Señores, este humilde San Juanero vas a votar en las próximas elecciones eh, por, por el presidente Luis Abinader, por Vinicio Castillo Semán para senador y por Lee Miese para diputada. Ay sí, ese es mío, Limiese. ¿Ese, ese es, es la muy plena Los otros dos votos son votados no, pero no, por Poliniese. No, no, Búscame una foto de Poliniese. Respeta la intención. Respétale ¡Oh, la intención. Ah, pero espérate, respete la intención de ese hombre. Espérese, no? usted re, respete mi vaina porque usted yo voy a votar no, por, no, no. por Abel. ¿Usted vota en Pedro Branco. Yo no estoy votando. Yo te agradezco Abel. Yo yo diabel. Bro, tú, no, te, saco ya, te saco por los no, brazos No, 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 yo si tengo que irme voy a ahora mismo Yo no tengo problemas Ay, oye, por, por Luis tú te vas a ir aquí No, 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 por Luis no Por no, Luis No, no, por Luis ay Ay, no. oye, que atención de Luis por aquí dile a Luis que te pongo un programa ah, Igual a soy, mí Yo respeto tu No, igual aquí. que el otro amigo sanjuanero tuyo Que ahora que después que yo te he dicho gente Coño, te quiere El otro sanjuanero amigo tuyo que tiene canal y vaina Que ahora te quiere porque yo te hice gente ahora Y te he vendido bien Ahora te quiere. No toques esa tecla no toques esa tecla. ¿Tú estás escuchando ¿eh? No toques esa sí. tecla. Oye, te, ya te estoy, te estoy viendo el refajo, ya. No, mira, mira. Dime, no, dime, mira. dime. Nunca yo he hecho aquí producción en contra de Abel. Es que tú, tú no eres loco. Que, no, no, no. Espérate. Es que yo ni a mis hijos se lo permito. Espérate, espérate. Un día, espérate, déjame decir la vaina. Lo, espérese, amigos, espérese. No como tú. Un día vino uno de los hijos míos a hablarme de disparate. Yo le dije, mira, que no me mueva de aquí, coño, que se lo dije. Si tú no quieres que yo te bote de aquí como un perro, aquí adentro no me hable de Abel. A mi propio hijo. Y yo tengo la única foto que yo tengo con alguien es de Abel Martínez allí en esa habitación. ¿Tú has visto co hasta con mis no, hijos? No, no. Uno de mis hijos me dijo, no, pero tú eres la mejor. Que con Abel tú tienes foto y con tus hijos no. Para que tú sepas el agradecimiento que tengo con Abel Martínez. Mira que lo que pasa. Yo soy un hombre que respeto a la decisión de los amigos. Y si tú apoyas a Abel o a quien sea, yo te respeto eso. Y no ofendo eso, eso que tú. Que tú no, pero tú perdóname. Ahora, respétame el derecho mío. No, pero yo te yo estoy apoyando estoy, a vos. Oye, yo apoyo a Vidadel. Ponme ali, ali, ese. Yo, yo te, te, a mi Yo te estoy apoyando a Límese. Y ese. lo único que yo he dicho de Abel. Ajá, ¿Qué? Tú, ¿Qué? Te lo dije hace mucho. ¿Qué? Ten cuidado. No, no, yo yo Ten cuidado para que no nos alcancemos. Abel más. tiene que elaborar su propuesta de campaña desde hace mucho. Bueno. Y tú me dijiste que ponme si no la foto. Ponme la foto de Limia. Yo dije, no hay eh, problema. Ponme la foto Se de, de Limia. No de de mira, mira qué muchachita. Esa muchachita, su padre, la, lo conozco yo muy bien. Tuvo conmigo en el toro. Oh. En el toro tuvo su papá conmigo ahí. Un tipo afable, bueno, muy amigo de de Atuay de Cans. Muy amigo. Y la muchachita salió buena. Ahora que presiona, tú eres un hombre bueno, que mucho, mucha gente lo engañaron aquí. Sí, señor. Sí. Yo no sé si es bueno no, y lo que yo sé es que Liz, Liz, que tú vas a votar por ella, Liz Mies, es una muchachita buena, eh, una mujer casada, tiene tres hijos ya grandecitos. Conozco a su familia y conozco a su esposo, conozco a su papá. Yo creo que hay que apostar a la buena juventud y Liz Mies es una de esas. Así que, Liz, un beso para ti, mi querida regidora. Ella ahora es la presidenta de, del de, ayuntamiento, de del consejo del ayuntamiento. Y mire, mire qué mujer más espectacular, es hermosísima y tiene un marido hermosísimo y los muchachitos tiene tres hijos. Eh, un saludo para Yamil en Honduras y que del equipo de del de IMS, mi amigo Yamil que traje en el Ayuntamiento. Así es un besote, mira ahí. es Yamil, sí, mi hermano. Ahí. eso es es un espectáculo esa muchacha, así que hay que votar por IMS, pero no se lleven de él, ni que votando por Vinicito y por Luis, no, no vote su voto. Dios bendiga la buena de ¿Y por qué va? va a votar? Yo, Vinicito Castillo. ¿Y de presidente? De presidente. ¿Y qué pasó con Luis? No, 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 no. lo que yo soy comunicador. Y como ah. ciudadano, congresionalmente voy a votar arriba. Ay, por, ¿y este qué es este, este entonces? Te, te Vinicio, que, Castillo, que que Vinicio Castillo. Castillo no contra uno? Vinicio Castillo. Soy, Vinicio Pero Castillo el en el Partido yo. Reformista. Que? Vinicio Castillo en el Partido Reformista. Voto 5 Bueno, y de dos votos, Vinicito, aquí. Yo lamentablemente puedo votar por él porque voto en Pedro Grande. Yo iré a votar por dolor de mi alma por Cristina Lizardo. Para sacar loco que está ahí. No, pero mira. Con dolor de mi alma. Cristina, de verdad que la gente, la gente joder, no, pero a a, mientras vida. respire que nadie. Respire. No, doña, usted es la señora ya. No, no me deja olvidarte no, de, te no de eso. No. Temas, Vamos a las redes sociales, No te lleves, de no se lleve? Los pueblos sangueros, son aguander. Lo doy también? al Lo doy los gatos del PLD de San Juan. <laughs> Bueno, señores, vamos a las redes sociales. Ahí está, dice. Ana Mercedes Castillo, el titora Dale duro, que tú tienes toda la razón. Que Dios te proteja. Gracias, Greti. Pero ya yo estoy cumpliendo 28 años. A Hasta es lo mismo. Felicia Valle, ahí está Greti. Sigue bajando, mi amor, sigue. El gordito que está en la cabina se está vendiendo y se está comprando y vendiendo. ¿Cómo va a ser? Sí, dijeron ahí. <risa> <risa> Familia, bendiciones. Lo hace muy bien, Capel. Gracias, el Grayfi, el Grayfi, que me cancelen por favor para que me den mis prestaciones. Bueno, bueno. ¿Qué más tenemos? Mira, ve Oye, dice Rubén Brower, Brayweir, Bray de New Jersey. Oye, oye, y qué mal tan grande le hemos hecho a los malditos políticos corruptos, traidores, traicionados. Oye? Bueno. El pues vengador, mi corazón, mi corazón. Lo, lo demandó de un empresario hoy. Hay un video, Hágame el favor, busca el video ahí, de un maldito loco que ha aparecido. Ahí vi a alguien que me decía que me querían en Nueva York. Uh -huh. Voy a estar el día 11, si así Dios permite, contratado por lo que es la tarima oficial de la Parada puertorriqueña como animador en Times Square. Fuimos contratados cuando se nos vio nuestro trabajo en el Festival de las Naciones de la Calle 8 reciente, reci, recientemente en Miami. Así que espero ver todos esos fans de pero, la Tora para que no, le manden pero, un besito. Y hey, le manden alguito a a la de la 12 aquí. Y el no, ustedes usted los dos andan picando a cotilla a mí, yo no sé nada. Pero nada, señores, que uno va a hacer con esto. No, te equivocaste breve. que yo no soy Emilio Ángeles con el pachá. No, yo no soy Emilio Ángeles <laughs> con el pachá. Cuerpo, no, no, no. Sale ese cuerpo. Eh, una pregunta, Capel, fue, porque fue en Puerto Rico, parece que, que fue otra eh, otra caballera que vio el video de Capel y parece que quiere... Eh, no, 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 voy a, un, a una situación de mi di, mamá. Dice más. una información que salió aquí, esto es internacional, dice el jefe de la CIA, Ucrania podía perder la guerra para finales de año. Esto significa que Estados Unidos le va a sacar la alfombra, porque le ha dado señores, demasiados millones. Pero, pero señores, pero ay, miren, ay, miren ay, el tema de Ucrania, porque yo no pierdo mi tiempo hablando de, eso, de ese otro tema de Ucrania. Señores, ¿por qué a Ucrania no la, met, no la han metido en la OTAN? Una pregunta para ustedes dos. ¿Por qué? Resulta bien viene a ser que. Ay, 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 ay. Cuando. El, 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 el en mil, el mal, el 1991, cuando la perestroika, que quiere decir cambio de estructura la, gubernamental, en Por Mijael Gorbachev, ¿me entiendes? Se hizo un acuerdo porque Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Y, y, y un acuerdo que fue muy trascendental fue que ellos nunca deberían pertenecer a la OTAN porque si lo están instalando una base militar ahí en tres minutos un misil llega al presidente al Palacio Presidencial de Rusia eso fue uno de los motivos que, que más que más se propuse sí. se, se, se habló de eso para poder producir. no no eso, eso eso usted está hablando de la de la estamos hablando de no. ahora que porque no le han dado la entrada a Ucrania señores los Estados Unidos tienen un jueguito con todos esos países y para este tema de la guerra llamaron a una reunión a todos los países asociados. El caso principal es el acuerdo que hay con Europa de que Europa tiene que invertir más. ¿Qué pasó? Que Europa estaba, estaba invirtiendo muy poco dinero y los Estados Unidos muchísimo y obligaron a, los, a Europa a que invirtiera más. Entonces, ¿por qué no aceptaron a Ucrania? Porque el jueguito que tienen los Estados Unidos es venderle las armas a los que están peleando que hacen la, en la grada y después, ¿a quién va a dar ganador? A Putin. Otra ¿A cosa, Putin? Nadia. Si en Ucrania hay un político, ¿verdad? porque es lo que hay un payaso un comediante, que está ahí Zelensky. Esa guerra no se da. Porque ese país estaba bien económicamente. Y ellos, y ellos habían avanzado mucho con la producción agrícola. Y, habían teni y estaban teniendo una Pero ponen, economía... Pero ponen a Zelensky, que es un actor, un, un actor, comediante, un comediante una vaina de esa sí. Ponen a Zelensky... ¿Y qué pasó, señores? Yo sabía que eso iba a ser así, que los resultados iba a ser que Ucrania iba a perder la guerra porque los Estados Unidos Mete su jueguito, te pone a pelear, te vende, eh, igual con el pleito de la, de la, conchinchina y todo eso, te vende, te vende las armas. Y después, para que tú te reconstruya, tú tienes que cogerle prestado a los Estados Unidos. Así pasó con China. Y después se va a invitar a la empresa de Yoya. Exactamente. Todas las cosas, Madonna, Entend toda esa en vaina. En en la ¿Entendiste? Sí, esa, es la esa es la política de Estoy est Estudiando, te est estudiando. Tú estás estudiando ya. te voy a poner a estudiar todos los días. Le voy a hacer preguntas a los dos aquí. Le voy a hacer preguntas. Así que tú, tú estás pasando, y este que está ahí chateando, ahí, ahí te mandé este a... más que le chateando. Chateando no, el trabajo que se ha mandado para allá es recuerdo a este, tiene que venir todos los días, para, le voy a hacer preguntas, ponte a leer todos los días. Oye, pero cuando yo voy, vamos al programa, oye, oh, él habla, oye, programa de farándula. Por cierto. Desgraciado. Por cierto. Oye, abriendo, amigo, así es que tú piensas, dice que viendo a los foques. Viendo, di que, ¿cuál es el otro que te... No, 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 es verdad, oye. Oye, esto... Viendo el... a los foques. ¿y, ¿Y qué maldita orientación te puede dar a los foques a ti? No, ninguna. O viendo cuál es el otro que estaba a Jessica y a... Y a... ¿Y a cómo llama? Y a la otra, y a Amelia. No, no se relacan, yo... Pero di, pero di, pero vuelve y re, te repito. Cuando yo encuentro a este tigre, viendo de que falando, y que vamos a empezar el programa, hermano, ¿qué es lo que usted está viendo no, ahí? yo siempre tengo todo, yo, ya a las 5 de la tarde. ¿Tienen tarea los dos? No, no, Todos al la... no, los días le voy a ponerle, le voy a hacer una pregunta. Todos los días. Mándame algo para la cabina. Mira, oye, oye, me. yo tengo todo mi tema ya. A un cinco, chivo, un chivo. A las 5 de la tarde tengo el tema mío listo, Señores. ¿A qué hora usted lo tiene hecho? A las 5 de la tarde. Por eso es que usted está desactualizado. Fíjese que todo lo que yo mando ha acabado de ahora mismo. Pero, usted viene con pa, una pa, cosa que pasaron pa, hace pa, tres días. Pa, no, de hoy, de hoy. Ah. Mandar el video. Capel, oye esto, señores. El tema de Leonel Fernández de las semanales. Eso, eso viene siendo una copia chida de la de la, de la de la semanal del presidente. Están copiando todo, porque los dos no pero, pero tú tienes un asesor. Ven aquí, que te voy a... Pero ¡Pero a asesorar. Ajá, pero mi amor, pero Luis Uy. está imitando al, al presidente de México. ¿Cómo se llama? Que le dice con vaina. A Anlo a estaba imitando. A esa señora. Aquí todo no son no, originales nada. No, aquí no. viven copiándolo todo. Todo, hasta los matinales, estuve todito, hablando mierda todos los días, un grupo de tigres, con el periódico. Hablando, con con el el periódico, periódico. periódico venga aquí, hablando de la cabeza, hay, como yo. Hablando de periódico, mm. debo felicitar al grupo Santiago Matías. Ya salió el periódico impreso de Santiago Matías, ya hoy lo están llevando a todos los sitios, hay guaguas repartiéndolo en los, en los. Van a amanecer los, los condominios con el periódico. Hay canillistas de nuevo en las calles, en los semáforos, en las paradas de Motoconcho entregando el mismo completamente gratis, full color. Lo que se había perdido Escri vuelve. Eh, Hay eh, gente que anda sin celulares. Escribido. Y por lo menos eso. Escribi no, no, este país más comunicado, hermano. Escribido por Laro Foque, el periódico. No, 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 no. no. Bueno, equipo bueno. de técnicos profesionales. Escribido. Eh, ¿eh? Escribido por Laro Foque. Todos esos, esos temas enjudiosos no, 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 son temas aquí, más políticos que otros. en los periódicos, el número uno, el Diario Libre. Bueno, señor, nuevo diario. Ya. Diario Libre. A partir de hoy, Diario Libre queda desplazado a otro loco. plano. Lo, lo vas a ver. ¿Tú estás loco? Lo vas a ver. Loco. Bueno, a espérate, de último minuto físico. Pero capé, una capé, pregunta, no espérate. Que... Esto es Romero que había en los. Otra pregunta. Capé, no, espérate, no he no. el No permite que tu emoción te lleven al reconocimiento. Espérate, espérate. 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 Pues Váyase a trabajar para allá con Alufoque Porque eh, yo estoy reunida con dos malditos traidores. No, no, no. es que es que está hablando. hablando dos malditos traidores. ¿Usted tiene periódico físico? Yo tengo periódico, coño. Yo no lo Ah, Claro que sí. Impreso en la calle. no Claro, tenemos digitales. Señores, eso es desactualización que tiene el señor. Ahora mismo la tecnología de punta y todas esas cosas te llevan a ti. Inclusive se habla hasta que va a desaparecer el tema de las oficinas, porque para nosotros que tenemos que pagar luz, que tenemos que pagar personal y todo eso, todo es ahora en la tecnología que usted esté aquí defendiendo eso, eh, a mí me da mucha pena yo espero que el último minuto le dé un espacio allá y a este traidor en el otro canal que lo tan, le están diciendo que vaya para allá vaya esto, y ahora todo el personal no, que... ya, te, ya no, los, los abogados, han quitado sus oficinas y no, se juntan en las plazas en los cafés Santo Domingo exactamente porque es un asunto de económico pero estos dos traidores este el chinero, minuto, el limpiabota que no tiene un teléfono inteligente ese periódico Aquí, no, físico no, le va a hacerle mucho eso bien. Eso es disparate. No te disparate, está hablando, campeón, campeón, campeón. ¿Cómo? A esta altura de juego de, campeón, la campeón, campeón, de la, campeón, la campeón, tecnología campeón, y a República Dominicana. Dominicana ah, oh. República Dominicana es uno de los países mejores comunicados, tanto en redes. Bueno, le está aportando en a la comunidad. ¿Aportando qué? ¿Tú aportando tú estás tiempo. loco, bro? Sí. No, de sí. papel, sí. Esto es lo último que en esta cabina quieren hablar. Porque yo estoy diciendo que el diario y nuevo diario queda aplazado. No, para nada. No. Mío, que quedan desplazados no de de no de por No hay condiciones, usted. No, hay ¿usted condiciones, usted? No, hay condiciones no hay condiciones para que el, la Vamos persona que dirige eso, que es el, el amigo ¿A quién ven más? Eh, eh, esa, a los medios de a los o a Gómez Día. Olvídate de eso, es que no es que tú estás perdido, tú estás perdido totalmente, es que el target, ven, ahora te voy a explicar la administración y el mercadeo. El target que muestra eh, el señor Gómez Díaz y el señor Alofoque es totalmente diferente. No te confundas. Un rol de uno que uno para chopo y otro para personas. No. no sí, claro. Para claro. medio de Santiago Matías. No, no. Es, entonces, entonces, no, 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 no. es que tú te estás están con... perdido. Nosotros queremos que usted mañana nos guarde la renuncia y los chili y los bonetes al corripio siguen a Santiago Matías. Señores. No mentira. Eso es está que nada más lo quieren poner por eh, la clase eh, baja que tú, tú, Es que mira con Es que tú no. Ay, Capel, yo te pensaba más inteligente. Toma Señores, ahí. ¿qué es lo que pasa con la. Para clase, los, le, 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 a los foques no existe. Eh, mira. Mentira suyo. Eh, mira. ¿Por qué representa ¿qué, su interés en un ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con esto? Que es donde me imagino la emoción que tiene. Imagino que lo van a nombrar. Los foques lo van a nombrar allá. A mí no. Y tú sabes que a los foques, eh, después que tú haces una figura, a los foques te la roba y se la lleva y lo pone a hacer ridículo, lo pone a andar no, y, y, no no y, y, y hacer todas esas cosas. Yo digo las cosas. Entonces. Tú debes de aprender que tú estudiaste Capel, no no quiero llevar hasta ahí, pero lo que se llama segmentación social eh, de la sociedad que es el medio donde tú te rodeas lamentablemente eh, nuestro querido amigo Santiago Matías no tiene capacidad y no lo van a recibir tampoco Santiago Matías ha buscado la forma de pertenecer pero aquí hay una clase social que no se lo permite inclusive él hizo un comentario diciendo que al hijo de él no lo invitan ni a los cumpleaños de los ricos él la se mudó a la donde él vive. se mudó el pobre <laughs> le hacen el fo. Porque hay una gleba que no se junta, el rico no se junta con la gleba ni con la chusva. Y aunque usted quiera, aunque usted quiera, usted quiera tú sabes subirlo, eso, tú sabes eso aunque sociales, usted quiera subirlo, tú tú, aunque, clase aunque, aunque usted quiera subirlo a su clase social, ¿qué pasa? Que Santiago Matías. A pesar que ha logrado eh, ubicar, escalar. escalar, ¿qué pasa? Santiago Matías sigue sigue como Félix Bautista, con la, con la misma vaina de los. ¿Tú te acuerdas de los parásitos? Que te hacen una marca, todavía a Félix Bautista no se la ha quitado. Los parásitos, ni a, tampoco a Santiago Matías. Santiago Matías, la forma de vestir, la forma de conducirse, él, eh, Actualizado Esa, en su esa mundo. gleba, el día eh, tú lo dijiste. Actualizado ya, en ya su lo, mundo ya, actual. Ya tú ubicaste. Ya ¿El lo ubicaste, ya lo ubicó. Ya lo ubicó. No, es que no. Espera, no, no. no te es que no entendiendo, mira. otra cosa el mundo cambió ¿por, no, ¿Por qué el mundo claro. está cambiando? ¿usted sabe por qué? por eso se están destruyendo las instituciones del estado por eso la juventud de hoy son basura por lo que está pasando y porque le estamos permitiendo todas esas querosidades de a los medios de comunicación presentarse como que son una cualquier cosa y que el fin no importa que usted no estudie, que usted obtiene el dinero como sea, y eso es lo que ha venido Nuevas Santiago Matías. Y no puertas Santiago, a nuevos Santiago, que Matías, que le abrió Santiago Matías. Santiago a Matías. Santiago Matías. se cerraban la ha prostituido, y son eh, ha prostituido esto y ha dañado esto. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi amigo Domingo Domingo Páez. Y no es en contra tuya, mi querido Santiago. Tú has querido pertenecer a una, a un grupo social que no te acepta. ¿Por qué? Porque tú no te has ha planificado tus condiciones de serte un profesional, de capacitarte, de vender otra, otro asunto. Porque por el afán de cotizar y de hacer el sonido y de que la gente te vea. Entonces, eso tú has debido ponerlo a favor del pueblo. Pero tú sabes que presentándote como un muchacho que está yendo a la universidad que está progresando y que está ayudando a mucha gente. Pero los temas que se dicen detrás de ti, que espero Hasta que en algún vi, momento... Eh, yo espero que tú eh, eh, resuelvas el caso de César, el caso de, de, de Bombón Production, el caso ahora mismo lo que pasó el otro día, de este muchacho David que tuvo... De David Cobrate y todas nebulosas que no son muy buenas. Y entonces esas cosas no se pueden... Yo no soy la prostituta o el cuero más grande de este país porque yo decidí estudiar y ser alguien diferente, ser una mujer bonita, elegante, pero que, lo, que su dinero lo logra no solamente con acostarse con fulano ni con sultano, ni con la narga, y porque yo tenga que acostarme con un, arrest, con un asqueroso y que otro, un tercero me venda, como se dice que Santiago Matías vende a todas esas muchachas que están ahí, entonces, así, es que yo no no así yo no claro, quiero riqueza, así yo no quiero riqueza, entonces ahí. yo lo que espero que tú te vayas para donde Santiago Matías para que lo defienda de allá con todo tu, tu ahínco y toda cosa, porque eh, de verdad que esa, eso malo que hace Santiago y el cual como persona puedo decirte que soy amiga de Santiago, es un buen muchacho en el fondo pero cuando, igualito que el Pachá que cuando cogen estos micrófonos y necesitan buscar su view y su like están señores Ven, todo hasta, su madre a todo el mundo. exponiéndose hasta su mujer expuso a su mujer, a su hijo, lo presenta en las redes y todo eso entonces hasta ahí no se puede llegar pero si usted quiere seguir apoyando yo creo que de último minuto usted puede irse para allá, usted que lo están llamando de otro sitio también abajo arriba y váyase Bandido. váyase para allá, valse traidores los dos porque si estoy atacando a este, le llama traigüe, a este, a este, su a este, de una vez, di que no, uno le dijo, di que no, ven para que tú, qué sé yo, qué, aquí. Ah, después que yo te he hecho gente, asqueroso. después que yo te he hecho gente. ¿Qué te dije? ¿Qué yo dije? No, dígame usted. Yo muero ahí, yo dije yo muero ahí. ¿Qué te dijo? ¿Pero qué fue lo que te dijo? Dilo aquí en público, Ay, ¿qué fue lo que te dijo? No, en aquel momento voy a traer para acá un programa de radio y yo, no profesor, yo muero con la jefa. Bueno, pero hombre, hombre, yo vuelvo con la jefa. No, porque yo. Es que yo sigo que te he abierto la puerta. Pero tú te puedes ir, mi amor, que tú no me haces falta a mí. Tranquila, óyeme persona. bien, no, acaba no, de sé, mandar no, algo. Me, la historia de los artistas. Yo, o sea, no va la noche y no hay no a me, me va a ser muy tarde, me tengo que llamar a Rafa Rosario, tengo que llamar a Pochi, Silvio Mora, Ramón Orlando, entre otros. No hay nadie más para sustituir con ese tema. Vamos a ver un resumen que hizo Alfredo de la Cruz. Pero muy bien, desde cuando le empezaron a cantar a a Danilo, a Gonzalo, a todos, y hoy están cantándole a Luis Alfredo que está loco con esa vaina digo la gente espera que le van a dar su pesito Alfredo porque hable mal de, de Abinadel no creo ¿Sí? no a él le dan del gobierno y pregúntamelo a mí vamos a ver ah pero tú son? Sigue bueno ahí, pero... señores, ahí están los. Mire, yo estoy loca no, si y te voy apostando contactar. a una segunda vuelta donde este individuo va a durar 12 años siendo mi esclavo. No, no te rías. No, y a la otra que está allá, ahora mismo, está en Kisimi, viendo este programa. Ya yo le gané 2 mil dólares. Estamos apostando dos mil dólares más de que hay segunda vuelta. Yo lo que quiero pedirle a Dios. Dios, tú tienes dos opciones. O castiga este maldito pueblo o tú vas a una segunda vuelta. Espérate, espérate. Sí, pueblo, espérate. Espérate. De Dios espérate, entonces, debe de ser público aquí que familia va a durar 12 años. Familia, no te... mira, míralo claro, aquí. Es, claro, claro. Yo sigo no aprendiendo. 12 años, oye, 12 años. ¿Tú sabes de qué hora? De 8 a 5. De 8 a 5 de la tarde por 12 años, siendo mi esclavo sin pagarle un peso. Pero si yo pierdo, ¿qué le digo yo pierdo? Diga usted. Tiene que comprarme un carro que lo necesito ahora mismo. <ríe> <ríe> un carro. Ya usted sabe, señores. Así está la apuesta de nosotros aquí. Así está la apuesta de lo que puede pasar en esta segunda, si hay una segunda vuelta. Tú eres testigo, pueblo dominicano. Después de la segunda vuelta hacemos otros acuerdos. Pero yo apuesto a que hay una segunda vuelta. Bueno, está difícil. Ah, está difícil. ¿A quién tú estás llamando, Santiago Matías? Silvio Mora. Rafa Rosario, Ramón Orlando, Pocho. Esos son grupos de lacra, todos. Bueno, ya se fueron. Pueden ir, se pueden ir todos. Y yo hablé de eso ayer, señores. Y yo tengo que irme. ¿Por qué se fueron? Por Viruta. Por Chelito. Por, por Viruta. Se fueron por Viruta. Pero nada, señores, yo sigo aquí. Me, eh, a mí como que tengo 33 años del Estado. Usted se va porque, por nada? que te están dando a ti. No, yo me fui. Tú, tú sabes por qué yo me fui. Tú eres testigo? No, castigo. no. Sí, tú eres testigo. No, no, ¿Y trabaja con usted? Este señor le la envía a Yomai la medida y a su me marido. Me traicionó. Es mentira. Me es mentira. a esos bandidos. Yomai vienen son dos bandidos que me traicionaron. Coño. Tú lo sabes. Pues yo no tengo que irme a mí, me ando de todo. Bueno. Sí. Oye, yo tengo razón en el mapa para votar por un 500 Aprobado. Vota 500 mil veces. Si me permite 500 votos. Ya espero 500 que 500 Luis te busque un programa y que te lo pague. 500 boleta, a Pero, te bu gusta, no. Pero busca dile a Luis que te busque un programa y te lo pague. Coño, pues... Yo. Haciendo esto, haciendo todo tipo. Vaina, no voy a llamar. ¿Qué? ¿Qué? Figura, figura. Mm -hmm. <laughs> Haciendo la figura para después venderse, pero señores, ¿por qué es esto? Perdón, no, yo, yo no me vendí. No, 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 no. no. En que... los ocho años de Danilo yo no me comí un dulce el Estado. ¿Cómo que no? No, yo no me comí un dulce. Y tanto que tú le la envías a Yomaira y la defendías. ¿Y al marido de ella? Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía una amistad con esa gente cuando eran pobres. Yomaira y yo, esa gente yo lo conozco cuando eran pobres. Ella se casó con Egal, mi amigo, que viene de la clase alta, porque que era la clase alta, era el esposo Egal. Después se volteó la torta, porque lo medía pues si fue rico con todos los cuartos que se robaban en el Estado. ¿Tú me entiendes? Yo, a mí no me importa, porque yo soy tigre los contratos todos. Yo tengo una empresa de venta y no tengo que vendérmela a nadie. Yo no me lo he vendido a nadie, porque yo, yo no, no, no me lo he a nadie. Yo no vivo de política. Eh. Que, no se, que decir, se libre ante antes en este programa, yo no vivo de política. Mi Mora se puede Chimoso Habla con Silvio, yo mejor me voy para defenderlo Bueno, coño, pues yo sí voy a hablar. Aquí, yo, pues, yo sí voy a hablar con Silvio Habla Mora. Coño, con yo sí, ese es mi hermano. Un artista que lleva alegría con su folclor musical a cada dominicano y en cada rincón. Silvio, buenas noches. Dios mío, pero eso está cogiendo fuego ahí. Sí, es que tu... dice que yo me puse de chimoso, yo no me puse de ningún chimoso, eso es mucha mentira. Pero es la verdad, hablador del diablo, usted se puso de chimoso, yo me voy ahí para defenderte. No, Tora, no, <laughs> yo fui a tu oficina, tú me trataste con cariño y todo bien. No, no, no. No cuadramos, sí, no, no cuadramos, no cuadramo. eso fue lo que pasó, pero no pasó ningún chisme. Silvio, sí, qué bueno, buenas noches. Hemos estado presentando el paso que se te ve. Eh, por primera vez tan activo políticamente, porque siempre hemos visto eh, el que hace una buena música, el que lleva entusiasmo a una tarima, el que hace un programa eh, llevando recuerdos eh, y sacando recuerdos de, lo, de los closets para que lo podamos conocer. Pero se te ha visto muy activo en el día de hoy, muy sonado, con que ha pasado a apoyar la reelección del presidente Abinader. Sí, realmente nunca eh, había tenido la oportunidad de tener un acercamiento eh, así con un presidente. Abinader nos ha dado la posibilidad de tener encuentros con él en el palacio, acercamiento, derecho de, de expresar nuestras inquietudes. Y yo entendí que es un momento estelar para la clase artística. Ahora que el presidente que está en crisis. Sí. Bueno,. Eh, 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 Sí, el doctor Familia que está aquí te hace una pregunta. Ahora que el merengue está en decadencia, está en crisis, porque no hay relevo, tú eres, tú eres de los más jóvenes de los, de, de los que tiene un tiempecito. Pero yo lo que creo, Silvio, que tienen que, que, tiene que promover que los jóvenes dos jóvenes graben merengue. Muchachos de 20, 25 años, que graben merengue. Porque ya, ya Eddie Herrera y ese grupo, eh, Rafa Rosario, Ramón, son gente de más de 60 años. Entonces necesitamos que la juventud grabe merengue y merengue de calidad. Como tú lo estás haciendo. No, sí, yo entiendo eso. Yo te voy a decir la verdad. La, yo respeto todas esas leyendas vivientes de la música dominicana, pero no me gusta cuando dicen el discurso de que el merengue está en decadencia, porque hay artistas de la talla de Rosalía, que es un artista español, está grabando merengue y es bastante joven. También Bad Bunny es joven y está grabando merengue. Aquí ha conseguido mucho dinero grabando merengue Grabando merenguitos así por casualidad, bonito, Silvio. Española, Vamos a hablar claro. Es de aquí del patio, necesitamos una nueva generación. Silvio, y mira, decía yo. Ahí, pues, está, ahí está Manny Cruz, que hace un excelente trabajo. Acaba de grabar un tema con Pifido. Vargas sí, lo sí, hay muy dos nuevos, que Mani Cruz muy y, y Rafael y Rosario. Son los dos nuevos que hay ya. Eh, Silvio. No, hay, un, hay otro que se llama Gabriel, muy bueno que logró hacer una producción que pudo juntar muchos merengues. Silvio, decía yo que qué coincidencia tiene la vida y que no puede ser para nadie extraño de que ustedes respalden al presidente Abinader cuando en momentos tan difíciles como la pandemia, este gobierno, aunque fue criticado como que ustedes no existían, algo que yo siempre defendí, que fue el posicionamiento y el reconocimiento, ya que ni ustedes ni sus músicos con sus familias tenían fiesta por más de dos años pues esto viene a caer no en alguien que ofreció, sino en alguien que más que ofrecer, sus hechos con los artistas dominicanos están ahí. Sí, exacto. Yo, yo entiendo que ha tenido una visión hacia la clase artística muy especial. Se ha mostrado preocupado y un presidente que se preocupe por el arte, por los artistas, porque en, en la reunión que hubo hoy... No solamente habían merengueros, habían pintores, habían guionistas, habían folcloristas, eh, carnavaleros, escultores. Oye, fue una reunión muy fuerte, o sea, fue a, a nivel cultural en general. Y eso es algo que yo nunca había visto. Siempre era un anillito, un sector, esta gente y esta gente. Esta vez vi que fue más abierto. Qué bueno, qué bueno. Te deseamos todo el éxito posible en este paso de apoyo proselitista. Entendemos que ya esto le quedan pocos días. Tengo una amiga y directora del canal que dice que hay segunda vuelta. Pero vamos a ver. No, digo que segunda vuelta. Y él pensó que a mí no me iban a dar las fiestas populares y yo soy la mejor, la contratista número uno de este gobierno en materia de fiestas populares. Me quisieron boicotear y quisieron joder conmigo, pero aquí a, yo la soy la única que los respeto a ustedes como músicos porque le, de que contrato a uno le pago su cuarto. Y pregunta no, por ahí. no lo sé, todo el mundo me lo dijo. La fiesta de la Tora te la pagaron de una vez. Después yo me arrepentí dije, Dios mío, que pues yo debí tocar con la Tora. Bueno, porque, <laughs> porque es que tú, tú, me, tú eh, me subestimaste y yo, en, en lo que es el negocio, yo soy una de las más serias en eso. Y todavía yo contrato con el gobierno. Y tú, tú lo sabes muy bien que sí. Y no bueno. estoy con Luis. Y a mí nadie me puede obligar a estar con Luis. Bueno, Silvio, mi hermano. Tora, pero espérate, que Sí, apelé, sí. Espérese, sí. ¿Tú crees que va a haber segunda vuelta, de verdad? Bueno, yo estoy apostando a que lo haga. Eh, tengo a un esclavo aquí, 12 años. Estamos firmando un contrato de que si hay segunda vuelta, él va a ser 12 años eh, contratado por mí, sin pagarle un peso. Y tiene que venir de 8 y a otra. Le estoy cobrando 10 mil dólares y a otra 4 mil de que hay segunda vuelta. Ay, mi amor. No, yo no te... pues nada, yo, yo lo quiero mucho a todos, que Dios me lo bendiga a todos. Te amamos, te amamos, feliz y tú, noche. Y tú sabes descanso, que, y tú sabes que yo como quiera cobro. Ay. No hay forma. <laughs> Un abrazo. Pero mira, tora. Sí. tora dime, tora, dime. Tora, no tengo, yo no tengo la culpa de que Danilo y Lionel tengan su lío, porque si ellos estuviesen bien unidos, pues la historia fuera otra, pero yo no tengo No, pero a mí no eso. me pero a mí no me importa el lío de Lionel, a mí me importa mi país. A mí sí me importa mi país y no es que gane ni Danilo ni Lionel, sino que gane Abel. Ay, 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 ay. Bueno, hermano querido, <laughs> un abrazo, feliz noche. Estuvo con nosotros en la línea telefónica una persona que no, hace folclor no, que para los escucho. dominicanos con su espectáculo, para con su show. Humano, Amado y querido, disco, nuestro Silvio Mora. Eh, pero fue verdad lo que me hizo Silvio. Silvio, yo lo digo La primera vez que yo incursiono para las fiestas populares, el primero fue, fue, que yo invité. Bueno, fue, en esta ¿Fue pasada la fue, No, no, no. Eso hace como 13 o 14 años. El Uy. primero que yo invité fue a Silvio Mora. Y me y me, y me y vio chiquita. Y me hizo el fuá, Hicieron una campañita. No me la dieron esa vez. Pero después, ya tú sabes todo lo que yo le hice. Sí, después lo que yo le hice a José Fran, a, a Tony Peñaguaba. Que a Tony, lo diciembre no quieren que hablen de él. Porque yo fui que le hice la campaña demoledora por todos esos cuartos que le regalaron a muchísima gente y lo negociaron entre ellos. Y, ¿Y los cuartos que dieron para atrás, el cashback. Cash. Y gente que no lo necesitaban. Exactamente. Porque Silvio Mora, yo sé que lo necesitaba. Que lo, pues, no El no necesitaba eso. Exactamente. Ramón, el no Jerez, necesitaba tampoco. Eso. Un grupito ahí. El mismo, el, el mismo eh, Pochi Familia. Ramón. El mismo. Quinito. Es? Tú quinito. ese grupo de tigres no necesitan esa baja Hay que una eso. clase. Eh, de verdad que sí lo necesitaba y fue a la que yo me uní a los de abajo a lo mío y me pusieron un reto no que tú tienes que pagarle yo cuánto es coño tenga su cuarto uno arriba de otro y no lo puse a coger lucha a, a los presentadores a todo el mundo a todo el mundazo su cuarto menos a ti yo nunca te di nada a ti ¿De verdad? ¿De dónde está pendiente? <laughs> el diablo ya me, me desacredité yo misma no, 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 no está bien está bien pero vuelvo y repito, tenemos un video ahí de Jackie Núñez Risco que nos mandó familia. Dime a ver, ¿qué, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? No, eso cuando, cuando hablan mal de uno, eso es una reflexión que la hace. Ah, sí, eso es una eso reflexión. Eso es para crecimiento humano. Yo los amigos que les tengo afecto como usted, capaz Ay, ahora, el, ahora todos los días me Gracias. manda él oración. Pero vaina que me va, me va muy bien al nivel de mira, dedo. Mira, mira qué es lo que pasa, Claudia. Yo soy un hombre que vengo de una familia cristiana. Acuérdate que... Yo y fui y, mal, por, y ¿por qué te descarriaste? Carriado, no, 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 yo soy hombre, hombre de hombre fe, feo, hombre que ora todos los días por mí, es verdad, fuera por mí, ¿y tú yo, sabes por qué? Tú, yo te incluyo a ti, a ¿Y por, ¿Y por, por, qué? ¿Quién? por quién, yo estoy, tú te lo no tengo miración, es que ¿No? parece que fuerza central, yo están actuando, ay, de eso yo hablé a de lo que yo y familia, lo que dan es hasta pena, señores, eh, tú sabes que tú te acuerdas cuando andaba por ahí un video, eh, lo quiero decirle algo a los cantantes. Y fue algo que degradó bastante a Johnny Ventura. No sé si tuviste en algún momento que Johnny Ventura gritando por 50 mil pesos que le estaba poniendo el Estado. ¿Tú te acuerdas de eso, ese video? Que fue totalmente degradante ver a un artista que después que usted tiene, es una gloria de artista, que después te anda por ahí. Y la misma fefita que andaba por ahí dando gritos. ¿Tú te acuerdas en la sí, pandemia? Sí, claro. Pero tú la veas a ellos muy, muy, muy. No, no entiendo. Pues Entonces, la pandemia, tatuaje, la, la pandemia señores, mostró de qué están hechos los músicos y tienen una, una debilidad muy grande. Que si ustedes no lo contrata, y fue lo que hizo el PLD, que son unos malditos, que quien vale dio beneficio a los músicos fue el PLD. Lo que es hoy no es ayer. Sí, pero bueno, y te repito. Usted debe ser agradecido ah, pues entonces porque yo me vaya el culo de la vaina tuya, ah, no, ya la tora no es nada. Claudia, la tora, claro. ah, No, no no son cosas muy diferentes no. en la política. Marco Aurelio no dijo. Por eh, ejemplo, un ejemplo, dijo, espérame, un ejemplo Capel. después del día, óyeme, después del diecinueve de mayo, todas esas personas que se han adquirido de una u otra forma. A ya, no, ya, hay hay que volverle a pagar el, para las elecciones del Escuchate lo que dije, lo que dijo Capel. Que el que vaina, el que prestó, porque qué es lo que pasa, Capel, que tú no estás entendiendo, aquí están fiando, ¿eh? Es un fiado. Es un fiado. Pero hay gente que lo ha pagado adelante también. Hay gente, pero lo de ahora le creen que, cree que Carlos Guzmán se fue fiado. No, Carlos Oye lo pero, que está pasando con Carlos Guzmán. Carlos Guzmán ahora mismo, te un dilema porque ahora nadie lo quiere. Porque fue tan mala la campaña porque no se fue con nadie, con Carlos Guzmán. Por eso tú no has visto la juramentación de él. De Carlos humán te lo estoy diciendo yo, y te lo estoy diciendo tanto del PRM, de la gente que tengo en el PRM, como la que tengo en la, en la con los Fupitas, que no lo quiere ahora nadie, porque Carlos ya es una basura política. Sí. Porque él dijo que se iba a ir con todos los regidores y con todos los dirigentes del PLD, y eso está del PRM, de, de la fuerza del pueblo, y tanto y tanto, y tanto no se movieron. Porque, no se movieron porque él no, él no repartió los plátanos no repartió los plátanos él, él, él se quedó con todos los plátanos con, con toda metura con señores la, ya tuve que a todos nosotros nos cubrió señores Marco Aurelio dijo ¿qué dijo Marco? la gratitud es la memoria del corazón y en política el dominicano es lo más, más agradecido que hay Guay. yo recuerdo yo trabajaba con un político que él decía que si uno se tiraba por ahí él se tiraba también y hoy, y hoy en día está con Lionel Yo hoy está en, en el PLD Todito ha sido así, pero yo tengo una firmeza y yo estoy con Abel Martínez. Él tiene su convicción propia. Yo estoy con Abel Martínez hasta que la muerte no se pare. Ya después que yo termine lo que pase ahora, sea Pato o sea agente libre. Ya yo soy agente libre y me voy a apoyar a mi marido. Somos gente de David, nosotros. Mi marido, so, vamos a apoyar a, a David Collado. Me ¿eh? digo tengo movimiento. Pero tengo, tengo, tengo varios dilemas ahí porque ahí hay amigos míos, muy amigos míos que aspiran. David, lo que Y está el caso, ¿tú sabes quién es el caso? De Yayo San Lobatón ay ay, 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 ¿Tú entiendes? Hay un maldito, ahora tengo yo un maldito Tú vas problema. a tener que ir y a, a hablar con el alcalde de Dala, dice? Sí, ya lo que tiene que no, hacer no, es no, cuatro duplicados. ¿Cómo hay cuatro qué? Cuatro duplicados. Duplicado? <laughs> no, no. O como la cédula que yo tengo, que tengo dos cédulas. Mira. Claudia. Yo nunca vi dos cédulas. ¿Tú, que... Tú vas a tener que a hablar con el cardenal a ver qué te dice. Aquí tengo mis cédulas para venderla. Voy a vender una y voy a votar con la... Estoy aprendiendo de este maldito pueblo del diablo. Mira una cédula ahí. Yo tengo mis cédulas aquí para votar. Y mira los otros ahí. Para que te vean que es una maldita comandante. Para los pa que lo duda tengo aquí mis dos cédulas para votar. Amor, que por demás eres ajena. Voy a votar aquí. llegas a tus brazos y te A los que me quieran comprar mis cédulas, tengo dos. Pero tú, usted no vota, usted es militar. Capel, no hable tanta mierda, Capel del diablo. Capel, 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 pero Capel... Capel, de por Dios, ¿Tú no te vas a manejar los códigos? ¿Capel no Capel. vas a los códigos? ¿O si tú crees que el que está ahí frente a esa televisión es pendejo? Tiene que manejar los códigos, Capel, aquí. Tú tienes a como los coliones aquí. <laughs> ah, no, yo no tengo pelo en esta lengua. <laughs> Coño, ¿qué pelo? Lo sabemos, que tú no tienes pelo en ningún lado. <laughs> te vimos en el video. <laughs> Ay, sí, yo me, yo me despilo. Todo <laughs> no, tío, de madre. Tengo mi dos cédulas yo creo que va a ser. Lo digo que le digo a los compres a los compres que el que encuentran comprando una cédula, le van a dar para abajo. Y ya hay un equipo de lado y de lado. Evítese un maldito problema. Usted vende su cédula. Evítese un problema a lo vende cédula. Yo tengo estas dos. ¿Por qué tengo dos cédulas? Porque se me perdió una. Fui y notifiqué, la saqué y después la encontré en uno de los vehículos míos que se había ido en el vehículo de Ingrid. Por eso ya ve. Pero a lo compra cédula, deben de saber, señores, que va a haber un equipo de lado y lado acechando. Y el que encuentre en esa vaina y usted venda su cédula y le dan sus pecozones. se lo estoy avisando desde ahora a lo, a lo vende cédula no y a lo compra la, cédula. La, la cédula no la va a comprar en la calle. No, te estoy la diciendo. La cédula es la casa que la compra no, dentro este caso. Es que no, es que fue tan vulgar lo que pasó. Ya hay un plan, B, un grupo de hay energía, un plan ¿eh? B para resolver eso, la compra. Ya hay un plan bueno, B. Bueno, ya la Junta Central Electoral habló sobre eso y mandó una resolución y dijo muy claro sobre esto, sobre el caso de la cédula. Yo hago esto de chelta, porque tengo dos cédulas, son de la misma, pero yo voto en la mesa. Míralo ahí donde yo voto, ahí, miren. En la mesa, mírenlo ahí. Los muchachos aquí, ¿dónde, dónde vengo aquí? Oh, Déjenme tirar una foto para que quede más bonita. Déjenme tirar una foto. Yo voto en la mesa, tal y tal. Aquí esto, lo voy a mandar aquí, muchachos. En la mesa que yo voto, en Pedro Bran. Pero ya lo saben, a los a lo que quieren comprar cédulas, y a los que quieren que le den su galleta y su trompa va a haber problemas en la calle si encuentran en, eso, en, esa, en ese tema de vender cédula y comprando cédula. Yo tengo eh, la mía, no la puedo votar. Eh, capel y Claudia, no podemos dejar morir el tema del Ministerio de Medio Ambiente. ¿De quién? Y no, existe medio ambiente. ¿Que no ha destituido, no destituido ese bandido que dirige eso? Ese señor es una vergüenza para este país. La vergüenza, no, ese es el financiero hermano. Es una vergüenza ese señor para este país. Que el presidente vio destituirlo y a ya esta altura de juego y, y tiene ese bandido ahí. Años dice se ahí? ha hecho mil negocios, mil baños. No, 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 igual de eso tenga. Entonces, presidente, su, su, su país me pone a gritar la mano. un favor a este pueblo. ¿Qué voy? Y quítese ese señor al, al, al ministro de medio ambiente. Ahí está la mesa donde yo voto, señores. Ahí está la mesa donde yo voto. No, retira un chimbo que se ve muy Sí, eh, sabemos que ah, es la Luis Mercedes. La, yo, yo, fue que yo la amplié. Yo voy a leerlo por aquí. La voy a leer por aquí, donde yo voto, señores. Yo voto. No hable de votar, habla de escoger. Las Mercedes, número 24, Los Cocos de Pedro Brán, Centro Educativo Pedro Blanc, Atillo, Sector Atillo, Mesa, 1131, Colegio Electoral. Ahí está, señores, mi cédula, eh, donde yo voto. Así que, a todo el que sorprendan, comprando cédulas y haciendo vainas extrañas, tanto del PRM como de la FUPUS y del PLD, le van a dar su maldita carrera. Se lo estoy diciendo hoy porque así es que viene esto. Le van a comenzar a dar tiro, van a hacer cosas. Entonces, vaya temprano, busque su cédula. Yo tengo dos, busque su cédula, si a usted se le perdió una. Y vaya y vote temprano y váyese para su casa. Se lo estamos diciendo para que después cuando usted lo partan por ahí, le den un tiro o se arme un maldito lío, como lo que se pretende hacer, usted no sea uno de los que le dan su yaguazo. Míralo aquí. De ahí, de ahí, mira. Sí, no hay tus días. Yo no sé, no. Dice aquí fecha de ingreso. ¿Cuándo yo ingresé? Bueno, datos personales. Lugar de nacimiento, Santo Domingo, Pedro, Brán, estatura 5-6. Cédula tal, tal, tal. Nacionalidad dominicana. Fecha de nacimiento, 18-8. Pan, pan. Ojos marrón. Fecha de ingreso, en el 1991. Color de piel, blancota. Tipo de sangre como la mía, A positiva. Bien. Su peso en aquel entonces, 205. Ay, ay. Bueno, y más allá. ¿De qué, ¿De qué año ingresó? Del 91. ¿Y cuenta del 91 para acá? ¿Cuántos años es? Oh, del 91 tiene que ser 30 y algo. 33. A que usted lo sepa, señores. Vámonos a las redes sociales, señores. Así que eh, vamos a leer aquí el vengador Danilo y Jan Alay Los demandó un empresario. Ahí está la, el video del empresario, señores. ¿Y de dónde fue que salió este loco? Explícanos tu familia, este tema de este empresario que dice que tiene demandado a 127 gente. Acuérdate que ese fue... El a Danilo y a Jan Alay y a todo el mundo. Es un empresario canadiense que viene de, de un grupo mafioso ligado a, 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 a los juegos y cosas, que, que compraron un par de casinos aquí. Compraron... que compraron a, a Virgilio el le compraron toda la banca de, de, de rifa y a varias gente más le compraron banca. Yo soy Melchon, entonces, vamos, uno? vamos a escucharlo. Vamos a, vamos a escucharlo. Ese mismo canadiense. Sí, es, es, esto es, está es. delicado. De de bienes. A través del casino. A través de casinos, a través de bancas deportivas, bancas de loterías, una lotería nacional, varios apartamentos a nivel nacional de otros bienes de más. ¿Cómo, no, ¿cómo? eso? ¿Cómo? Todavía falta gente. Recuerda que eso es, eh, vamos a decir, como establece nuestra ley, que eso es una querella, una demanda de eliminar. ¿Qué significa eso? Deliminar. Que Dios mediante el ministerio público va a hacer que es justo en los ojos de Dios, en los ojos de ustedes. Y vas a proceder a investigar si tengo o no tengo razón como parte de la acusación preliminar exista 298 pruebas en contra de los imputados que son más de 10 mil páginas de prueba a través. Bueno, ya ustedes ven ahí este tema del cartel de malecón, donde ahí sí. se mencionaba. Al, al senador de Dangua. <laughs> al senador. ¿Cómo eh, le llaman esto? El cartel. El, el cartel del malecón. El malecón. Cartel del malecón, el cual también, que es hoy senador, ¿cómo se llama? Eh, Alex sí, Victoria Y, Victoria que lo mencionaron en ese caso, en el cartel de Malecón, aquí está una información del 2018. Pero ya este señor no, está no, suelto. No, no, él lo sometieron, lo, la justicia lo encargó. A justicia no, a él, a él a no, 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 sí, no vamos, a vamos a hablar las cosas como sí, es. Sí, vamos a hablar como Victoria es. Victoria sí, fue Yeh fue, fue, fue condenado y cuando... No, no, no espérate, espérate, no, no. espérate. Cuando ganó este partido, no, no, no. él... No, espérese, Ay, espérese, 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 caballero, yo conozco el caso. Yo también lo conozco. Ya no conoce nada. Claro cuando llegó este gobierno, como los jueces son de ellos, lo descargaron a Victoria Yeh. No, para eh, que usted lo sepa, así fue, un... así fue que lo mencionaron por eh, por ese caso. caso del, de, el, de, el caso del malecón, sí. Con ahí senador de, de quién es la familia Ye. de la gente del PLD, de que la dueño del PLD. Del y. primo hermano del otro, que se lo llevó también, Victoria y El caso del malecón, senador Victoria Y, que lo mencionan ahí. Y cuando ganó este gobierno, él agarró y acudió y pidió eso. Para que lo sacaran del caso del malecón. Eso fue así, hermano. Porque eso fue una red de casinos. De casinos donde Yan Alay. Yo, vi, mire, yo, por eso yo ahí Comá, mi apoyo a Yanalay, Porque a Yan tenía dos cocos así. A ese lo ayudaron, no fue lo mismo, la gente del PLD. A través del Dos primo, cocos. Codia, que no. A través que del que primo. No, que hace mucho que el primo se había ido con él. Hace no, mucho. Que el primo, que dice, el primo del, de él Que no. Eso sustituyó al primo que no No, mi amor, él tenía problemas los dos. Pero, eh, investiga, familia, investiguen, señores. No vengan a desinformar no, a la gente. Bien. No vengan a desinformar a la gente. Ahí está oh. la información. ¿En qué año fue que lo descargaron? Eh, ahí está. Ahí. ahí lo descargaron al principio, cuando este gobierno ganó. Cuando el gobierno ganó, Victoria acudió, acudió a los tribunales de justicia independiente y lo descargaron del caso del Malecón. Entonces, vamos a hablar la vaina como es. No se apasionen vaina, que ustedes tampoco ganan nada de eso. Está bien, mm. pero fue descargado haya mi sido en el del PLD, amor, haya sido hasta en el balaguer también hay muchos narcos descargados y, y siguen en lo mismo bueno por eso ah, le no, por ahí haciendo a lo, lo mismo organismo correspondiente bueno, no, no, y, no, y nosotros segmento. que estamos aquí acordarle a la gente de que la historia está ahí que gracias a google la historia de ellos está ahí gracias a google entonces aquí hay cosas mira cómo sale este hombre ahora un maldito delincuente que va de y calla, y a demandar y que ya ya Danilo y a 727 a 7 a 127 gente más y en qué maldita justicia que ustedes están viviendo en esta que están que están viviendo entonces no me vengan a mí con esa mierda a mí escuchen lo que dicen este aqueroso escúchenlo escúchenlo 180 millones de dólares de bienes a través del Dream casino a través de casinos a través de bancas deportivas bancas de loterías, una lotería nacional, varios apartamentos a nivel nacional y otros bienes. Demás, ¿cómo no, ocurrió ¿cómo? eso? ¿Cómo? Todavía falta gente. Recuerda que eso es, eh, vamos a decir, como establece nuestra ley, que eso es una querella, una demanda de ¿Qué significa eso? Preliminar. Que Dios mediante el Ministerio Público vas a hacer que es justo en los ojos de Dios, en los ojos de ustedes, y vas a proceder a investigar si tengo o no tengo razón. Como parte de la acusación preliminar que exista, 298 pruebas en contra de los imputados, que son más de 10.000 páginas de prueba a través de una investigación exhaustiva desde 2013 hasta la fecha. Pero nuestro ex presidente mi ex papá, que en el tiempo cuando estaba aspirando a la presidencia, era el mejor amigo, el pana, el hermano de uno, y después que llegó a la presidencia, sotó uno en banda, y no nada más, todo uno en banda, es eh? no so eh? que bajo su gobierno me arrestaron, me procesaron sin orden judicial, pero peor aún, peor aún, me condenaron a 20 años de cárcel durante la gestión de nuestro expresidente. Bueno, ya ustedes ven lo que él dice. Aquí, según lo que hemos estado buscando aquí, que eso está en las redes, en las redes sociales, el caso del cartel de Malecón era que esto se cuase. Él ahora se quiere defender. Donde habían varios, ¿ustedes se acuerdan que habían varios casinos? ahí en, en la George Washington, y habían tra hasta trata de blanca también, esos tipos tenían aquí, una maldita mafia porque qué pasa, que República Dominicana se ha prestado para paraísos para fiscales, para narcotraficantes rusos, delincuentes italianos, de toda la vaina a cada rato, ustedes no se dan cuenta de que andan buscando a fulano lo detectan en la República Dominicana llevaron ruso hace, hace días, llevaron ruso aquí. se llevaron uno porque aquí no hay controles en nada entonces, ese señor que está hablando mierda y sica ese, 127, no, pero te dijo a ti que esto eh, es esto, eh, esto, eh, este, que será, lo de este vieron, país. En caso, ese caso hubieron varios muertos también. Exactamente. Oye, él se quiere decir que Danilo Medina y que y que está de más. A papá. Oye, cómo él trataba a Danilo como papá y ahora lo quiere de mal? No, pero este país hay que cerrarlo, ¿no? No, pero, pero el Dios el... fue claro ¿Sí? cuando no, igual pero... le sacó los pies cuando se hizo presidente no lo volvió a ver Mi más. Mi amor, pero es que era presidente. Cuando se armó este clío con el caso del Malecón, ¿bú, bú, te lo voy a mandar ahí para que tú lo leas. Y se lo voy a leer un poquito aquí para que la gente entienda sobre este caso del Malecón. Déjame mandártelo aquí al a equipo. Para que usted no tenga, Señores, no se apasione con los temas, hablen la cosa como es, que un, este es un canal. Y yo me, me catalogo por hablar las cosas como es. Sí, pero familia dijo que fue descargado. Usted decía que. Pero no es que. Fue, aquí hay mucha gente que la descargan, pero. Se, Edison de los Santos Solís. ¿Lo descargaron cinco tribunales? No. Sí, lo descargaron cinco tribunales. Espérate. Cinco tribunales de la República. Cinco jurisdicciones. Espérate. Por donde quiera que lo sometieron. Fueron descargados. Ese caso no es determinado. Porque la Corte de Apelación. Ese de caso de está tribunal, abierto. un nuevo juicio. El caso de Luis Santos y el del de señor Carlos Pero Carrello, tuvo que hacerlo. Tío, ¿Pero quién tuvo que hacerlo? Fue Jenny Berenice que tuvo que meterse a fondo. Porque usted le buscó un documento. Ah, pues hable conmigo. Entonces, a mí no vengan ustedes, quédeme no, conmigo. Ese ajá. caso de Luis empezó de cero ahora. Bueno, pero. Y ahora. ¿Pero por qué? Y ahora, ya Daniel no es presidente. Sí. Y Miguel Valle tiene influencia política. La influencia política que tenía. Las ir. cosas son muy diferentes pero de, señores, pero, señores, Hay un nuevo escenario jurídico Oye, familia, por Dios No desinformen a la gente, eso no, eso no es bien Señores, yo duré 10 años detrás de Erickson de los Santos Solís 10 años, con la prueba y con todo ¿Qué pasa? Que cuando pasa el caso de, eh, de Juan Uvieres la única que tenía la prueba, y por eso es que yo vivo coño dándole a Jenny Berenice. Que la puse a valer en ese caso y le busqué la prueba, y me importó. Me importó la amenaza que me hacía. Todos los días me amenazaba y me mandaba a decir que me iba a matar. Y yo, a donde quiera que iba, me le tiraba arriba. Y yo, aprovecha ahora, mi amor, que ando sin nadie. Entonces, ¿qué pasa? Para, para que ustedes estén informados de los temas. Ese caso lo investigué, lo investigué yo de pea a pa. Cuando van a buscar a los familiares que Jenny Berenice lo manda a buscar. ¿Qué te dice? O los cuartos plomo, ¿qué tú coges? Los cuartos. Los cuartos. Cuarto plomo. Cuarto. Los cuartos. Entonces, ¿por qué el caso se hace? Porque yo soy que aparezco con la ficha de Erickson de los Santos Solís, que mató a un teniente de la Policía Nacional y Cristian Alcal Nación, que era alcalde en, en Los Alcarrizo ahora, le dio 300 mil pesos a un coronel de la policía. Para que Erickson de Santos se le andara en la calle como que no pasaba nada. Entonces, vamos a, hacer la, a hablar las cosas como son. Ese tipo que está hablando mierda y es un maldito mafioso. Yo no puedo darle a que ciencia a un maldito mafioso. Y me da mucha pena de ustedes dos. ¿Dónde? Que ustedes le den a que ciencia. No, Carlos lo descargaron. A fulano lo descargaron. No, no hablamos de una sola persona. En un país como este. En un país como este. Donde cualquiera con dos pesos compra la justicia. ¿Por qué a Erickson de los Santos Solís lo descargaron de cinco? Porque compró. Señores, pero compra a Wilda. Acuérdate del tema de A Wilda, claro, la jueza sí, Wilda. Claro. Que compró a Wilda, le dio unos cuartos a Wilda. ¿Usted se acuerdan de ese maldito lío? Claro, claro, claro. Entonces, señores, para usted convencerme a mí de una mierda como esa, y usted engaña a un pueblo, señor, hay, hay que tener cachaza. Hay que tener cachaza para eso. Y no me hable de ninguna maldita justicia independiente. Entonces, para este, para usted, porque todo el mundo está en su casa. Para usted, ese ¿sí hombre es un delincuente. Para mí, sí. Yo voy a dar para con él. Sí. Yo lo voy a entrevistar. Yo le voy a dar para seguimiento. Mí, sí. para y Te mí, voy a hablar sí. de que la burra es prieta cuando no lo pega, la mano. Eh, que yo mí, voy con él esta semana. Para mí, él es un delincuente. Porque ahí está claro el compra de los casinos. La trata de blanca, el lavado, la, el entramado que utilizaban, el tema de los, de los vehículos y todo eso. Y que hoy en esta justicia independiente, donde no aparece Camacho, ¿dónde está Camacho metido? ¿Dónde está Miriam Germán? ¿Dónde está Jenny Berenice? ¿Dónde están, coño? Que no lo escucho y no lo veo. ¿Dónde están? Esta mierda está suelta. Se lo estoy diciendo y no es relajando. Entonces, vamos a ser más serios con los temas. Porque temas así. Señores, donde tú mismo dijiste que habían varios muertos, este tipo no puede salir con esa mierda hablando mierda. Ahí está está altura de juego. Para que usted lo sepa. ¿Qué hora es, muchachos? Vamos a las redes sociales. Vamos, nos quedan cuatro a minutos. Jóvenes. Entonces, no me hagan darle cátedra a ustedes dos. No, no que cátedra. Se habló de una sola persona. Nada, yo dejé, yo me no me mi palabra. obra. El senador lo descargaron. Y ahí están los ¿Ay, seis. Ay, no me importa que descargue. Todo el mundo sabe dónde viene en su cuarto. Él lo no, sabe. Entonces. Todo el mundo lo yo... sabe aquí. ¿De Oye. dónde son los cuartos de Victoria ayer? Y que no me hagan hablar. Los números no le dan a Binocho. Hay segunda vuelta, ya lo estoy diciendo a ustedes. No, pues yo, voy a Ay, a eso. yo lo que no, quiero no. que haya segunda vuelta para yo verte, esclavo. 12 años, 12 años. 12 años. tiene que escribirme esa vaina. No va a ser por escrito, claro. Tiene que ser por escrito, 12 años. Dice aquí. Oye, yo de los hombres va a ser en este país, soy yo tranquila. ¿Tú crees eso? Bueno. ¿Tú crees <laughs> eso? ¿Qué? No, claro. ¿Cómo que bueno? No, 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 yo estoy ahí ver, leyendo, viendo algo. Gustavo Valdés, doña Claudia, lo que a usted no le luce le queda bien. El diablo. Mierda, coño. quién es ese hombre? ¿Dónde está? Gustavo Valdés. Diablo, coño, Gustavo. Ahí vea, tiene el nombre de mi hijo, Gustavo, el Gustadini. Ahí está Mario Martín Tora. Es verdad que en los bancos. De los Estados Unidos llegan a ser gerentes. Se te quejado, usted lo claro, señores, el gustoso, señores, lo cuarto Distinguida dama Tora, Una pregunta: si Lionel volviera a ser presidente, ¿quién sería la primera rana? Bueno, sí, ahí sí. andan unos cuentos de, de una tipa que va y se lo lleva a Lionel. Es ey, verdad. Él es un hombre. Él es un hombre. Iris de Claudia, bendiciones, habla, ahí está la rabia. Otro ahí dejando y no le está dando a la tora tora abre cómo es la vaina no yo entendí mal mira él quería que yo le hablara de la situación política que vive el seibo porque eh, rescate vendido? rd lleva un candidato que fue senador 94 98 don don julio de veras de la cruz quien, aparte de ser político, es un ganadero de renombre y que ha ganado muchas posiciones a lo interno de lo que tiene que ver con la parte eh, ganadera. Don Ulises, a muchas personas se le ha olvidado, pero si gozamos de Tribunal Superior de Tierra, si gozamos de una corte de apelación, del Tribunal de Niños y Niñas, de algunos que otros distritos municipales. Hay muchas cosas que hoy se están viviendo y se seguirán viviendo por anteproyecto de ley que él llevó. Entiendo que los tiempos, las nuevas generaciones han perdido un poco. Don Ulises estuvo un poco rezagado. Yo iba un día en el ferry y me paré a buscar un refresco, una o dos de la mañana. Y vi muchos niños de 10 y 11 años. Y me senté con ellos en la alfombra a jugar. Y les dije, ¿dónde ustedes son? Y me dijeron de las romanas, ¿a qué vienen? Me dijeron, no, vamos a jugar a béisbol. Ajá. ¿Y quiénes lo apoyan? Y los muchachitos me dijeron, ay, a mí me apoya Fran Martínez. No, Fran Martínez nos regaló los pasajes, nos regaló la, el, el uniforme. Fran Martínez es de la misma generación del doctor de Vera y, al, y fueron senadores juntos en el 94-98. Pero un Fran Martínez se mantuvo en lo social, que siempre sí, que van sí. a, a un saque de honor, Fran Martínez está tirando la bola. Cuando hay un torneo de voleibol se lo dedican a él. De Don Ulises cuando terminó. Se enfocó mucho en el sector ganadero, se fue a recuperar sus fincas, a ponerle en condición y esto lo apartó un poquito de la sociedad. Surgieron nuevas generaciones que hoy no lo conocen y por los partidos que él va lleva una dificultad política porque todos sabemos lo que se está viviendo. Te respondí. Bueno, señores, tengo un video que ya se acabó el programa, pero vamos a presentar este video de un asesinato que acabó de, de ocurrir, señores, en hora de las no, de ahora de anoche me lo mandaron ahora mismo, de cómo una persona está de espalda en un colmado y vino un tigre y le ah, sí. y le y le cayó a tiros. Vamos a verlo, muchachos, para que eh, ya se terminó. Pero ya lo mandé el último, mi amor, el último que te mandé, Bú búsquelo ahí, que ustedes parece que ustedes no están viendo la información que se la mandó. No ahí. ha llegado. Si eso está en Eso se puede bueno. apreciar. Por Ay, el formato sí. que fue como un ajuste de cuenta, ¿verdad, familia? Ahí está, señores. De espalda, le mandé, en un colmador. Le mandé, por eso yo he salido yo... los colmadones. Yo me iba para la 42, yo me iba para allí, me sentaba en los colmaditos de barrio y ahí yo dejé esa vaina. El único colmador que llevo aquí es la engala y que eso tiene, eso cerrado con seguridad y todo. Tienen que llevarme, que tiene mucho que no me tiene, llevan eso, ustedes. Eso tiene, eso tiene un aire acondicionado y todo. Eso sí. fue en la Albert Thomas con 17 señores, ¿qué ocurrió no, no, no. este asesinato? Una persona. Eh, sentada de espalda y vino un tigre y le metió tres plomazos. Mírenlo ahí. El que está comiendo fue el matador. Sí. Mierda, Míralo como... ahí, viste, Mírenlo ahí, viste. Fue como cinco tiros que le metió. Señores, así está el país. Lamentamos mucho, señores, son familiares. Debe ser un momento duro para la familia que tú te sientes impotente, que venga un tigre que no tenga la capacidad de dar la cara. Ya, le, porque le dio Exactamente, le, va, le vació la pistola prácticamente. Pero nada, eh, nosotros, usted sabe que de eso no va a haber respuesta ni nada de eso, porque. Eso hay que callarlo, nosotros no tenemos jefe policía, nosotros no tenemos a nadie aquí, tenemos solamente a Dios. Así que cuídese usted, porque si usted no se cuida, no lo va a cuidar nadie. Muchachos. Bueno. Señores, como el tiempo es el que manda, hemos llegado al final. Vamos a dejar al, al profesor Capel que despide el programa. A los dos traidores, te pues ve, yo estoy trabajando con enemigos. Eh. Amigos televidentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a, usted, ¿cómo a esos sentí, aparaticos hablás, eh? electrónicos. Llamados celulares, será hasta una próxima entrega. Yo de mi parte nos vemos el lunes. Le dejaré ¿Y por qué el lunes? Marte. Sí, pues tengo mañana unas animaciones por ahí. Este. Ah, entonces yo soy la, yo soy la plebe, yo soy ¿Quién la va a hacer a el campo? No, tú no te puedes ir mañana. Entonces, yo soy la que no, tengo que aquí. No, tú no ¿Eh? te puedes ir mañana. Porque yo no, te, yo no tengo vida. Solamente ustedes dos tienen vida. Esto, <risa> <risa> todos los, señores, de antes de cerrar el programa, estos todos los días se van a tirar. Usted sabe qué. Y yo. Aquí dando gritos. Ese es señores, mi pa. Ese es mi qué? Mi pa. Nos vemos, señores. Buenas noches, bendiciones.